in many ways. And I think it is important we always mention and highlight that. Today we are actually coming together to make a call, a clear call for a different type of leadership and to take into account that gender equality, empowering women and girls, is more important than ever before. Gender equality and women's rights are essential to getting through this pandemic together. This crisis presents an opportunity to transform caregiving and promote gender equality in the home and workplace. Necesitamos feminizar la política, y eso quiere decir cambiar las formas de la política, cambiar las prioridades de la política para las mujeres y para los hombres. Si no nos resistimos al simplemente volvamos a lo normal, la fuerza, digamos, tradicional del mercado, del machismo, etcétera, nos va a presionar profundamente. Le respect des différents, des diverses communautés culturelles, de l'égalité homme-femme, de la diversité sexuelle et de genre fera partie du civisme naturel, général et de la solidarité. Local and regional governments can have a significant impact on women's lives during the pandemic. C'est l'occasion d'interpeller les institutions internationales, les gouvernements nationaux, les collectivités locales aussi, pour que ce grand mot-là devienne pas seulement un titre, mais une réalité. If women cannot get themselves into politics, they can never be empowered the way they want. Las hemos tenido en primera línea, las hemos tenido arriesgando su vida en trabajos que son precarios, obras y servicios. Gender equality is a question of human rights. Políticas públicas desde lo local para activar económicamente a nuestras mujeres tiene que ser una de las realidades de este nuevo futuro que va a enfrentar la sociedad post-COVID. Una mujer que no tiene dinero para ver por sí misma es una mujer que va a ser víctima del patriarcado. Un nuevo sentido común, no volver a la normalidad de antes, un nuevo contrato social, pero para eso necesitamos más mujeres como ustedes en el poder. The world that we want is feminist. It cares and tries with girls, women, boys and men that are equally empowered. The world that we want can only be delivered with the full inclusion of women at all stages of decision making. It is a world based on solidarity, because we care. And care is very much at the center of what we do. I wanted you all to hear your own voices, because this is what we were talking about in the midst of the lockdowns. You remember? It's 1 year ago. We had closed our cities. We were hit in ways that we didn't realize. And what you were asking for was transformation. And the notion we all knew that women were going to go through this crisis, to this pandemic, in a very different way than everybody else. So now, 1 year later, I think we are a little bit wiser. 1 year later, we also know the window of opportunity that we have more clearly, also the challenges that we have. And I'm really, really grateful to you all that you are joining us in this exercise again, because your voices need to be part of the United Nations discussions. So thank you very much for joining, and allow me to give the floor to our co-president, the mayor of Polokwane, Tembi, the floor is yours. Thank you very much, Emilia, and dear colleagues and mayors around the world, it is good for us to meet again today. I must thank you all for being here in this critical month for the feminist movement around the world. And thank you all once more for demonstrating that equality, and more specifically gender equality, needs are put at the heart of all developmental process in order to ensure and guarantee proper decision making that needs to be done conscientiously. In the face of COVID-19 pandemic, UCLG, as Emilia has reminded us through this beautiful video, stressed that women must be in the forefront, and we're in the forefront of the
fight against the pandemic. So our equality-driven movement, as we fought the pandemic, always unequivocally championed the gender equality, and it needs to continue. And these past years, we have already set in motion concrete actions to make the voice of our women and girls to be heard. We are largely represented in society as women. Public life as the main caregivers ahead of the public service provision. But nevertheless, in leadership position, our representation is still limited, and our contribution in decision-making is also found to be limited. Towards the recovery of this pandemic and its aftermath, we need to take our leadership role in crucial decision matters and drive ourselves to be inclusive and resilient, build cities that care about its people without leaving anyone behind. The status of women, as you know it, the specific needs and the unique contribution, the future of humanity cannot remain invisible, particularly when it comes to public policy formulation and monitoring. We need to ensure that all else belong to the populations. For us, the purpose of the Global Feminist Municipal Movement is to ensure that there is a clear agenda that includes an equality framework. Gender violence, we all know, is increasing, and it is often exacerbated by the precarious circumstances that women find themselves, particularly housing conditions. 60% of the workforce is on a part-time basis, and 40% is total employment. They also play a critical role, but they need to be assisted to ensure that they get out of the situation which makes them to be vulnerable. There are many opportunities that are critical to ensure that democracy safeguards and protects the rights of women and accelerate the progress of gender equality, including our hard-won sexual and reproductive rights, and of course now moving to a new generation of rights like digital and industrial revolution rights. We need to ensure that measures are put in place to protect women from gender violence, discrimination, and disinformation worldwide, including the virtual world. We echo as UCLG the recommendations which are included in the report by experts for the CSW65. Based on the work of the experts, the forums rather women's voices and policy interests. It is also proposed that member states for local and regional governments, political parties, build gender sensitive and gender responsive institutions. It finally recommends that government and legislatures must support women in institutions by assisting a creation and functioning of functional and formal networks, bodies of women office holders, such as women caucuses, cross-party women wings, or standing committees for women and gender equality. It actually says, in summary, support for women must be in action. So this is why we call on all our local and regional, national and international institutions to ensure that we empower women and girls everywhere and foster a gender-focused research and data. We need to improve the working conditions in the care and the jobs of our women. We also need to acknowledge the unique transformative power of local feminist leadership. Dear friends and colleagues, I hope this meeting provides a space for all of us, women across the world, to deliver our key strategies, concerns, experiences, calling our critical role as frontliners in the current crisis, but also in order to contribute to a pathway towards a generation equality where women leadership is no longer an exception, but it is accepted as a new normal. As UCLG, we join the call to convene the 5th World Conference on Women. That moment urges the international community to come together and defend women's rights and stand up against any form of regression and backlash to gender
equality. Thank you very much for a very beautiful opportunity for us to share in this moment of discussion as women leaders on what our experiences are and how do we develop a better world for ourselves and the girl child that comes after us. Thank you, Emilia. Thank you very much, Co-President, for framing this discussion in such an able manner. It is about those that follow. It is about those that have come before us. We've got a responsibility, and I am now going to introduce other voices. Coming from a different reality in another continent, we are going to Latin America, and I would like to start with the mayor of Bogotá, with Claudia López. Bienvenida, alcaldesa, de nuevo. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que la copresidenta nos ha dejado un cuadro muy claro, ¿verdad?, de los retos que tenemos. Creo que nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que estábamos intentando cambiar a nivel local son muy, muy importantes para el nivel global. Y una de ellas es la que nos acompaña estos días, lo de los cuidados. Tenemos que cuidar. ¿Qué políticas tenemos que poner en marcha para poder cuidar mejor? ¿Qué puede hacer la diferencia? Alcaldesa, bienvenida. Querida Emilia y a todas las colegas del mundo, qué gusto compartir, qué gusto escucharlas. Yo diría que tenemos aquí, como siempre, oportunidades y desafíos, pero realmente la pandemia ha ratificado que este va a ser el siglo de las mujeres. La pandemia, el cambio climático y muchos otros desafíos han demostrado que lo que necesita el mundo para enfrentar estos desafíos es empatía, es solidaridad, es acción colectiva, inteligencia de acción colectiva y capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario. Difícil encontrar una mejor manera de describir a cualquier mujer en el mundo, ¿no? Esos son los adjetivos de las habilidades que tenemos las mujeres. Este sin duda va a ser el siglo del cuidado del planeta, para no perderlo, del cuidado de la salud, porque esta fue una de muchas, pero con toda certeza no será la última pandemia que requiramos. De manera que no estamos en el tiempo ni en el año, sino en la era de las mujeres. Eso es una enorme oportunidad. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? Diría que en un marco global tenemos que lograr empujar en cada una de nuestras ciudades y nuestros países un nuevo contrato social y ambiental. Yo les hablo para el siglo XXI, les hablo desde América Latina, una región en la que más de la mitad de la economía es informal, en la que no hay un sistema de seguridad social, de contribuciones hecha por trabajadores y empleadores y el Estado para garantizar pensión en la vejez, cuidado en la enfermedad. ¿Cuál es el sistema de seguridad social de América Latina, incluyendo mi ciudad? El trabajo no remunerado de las mujeres. Ese es el sistema de seguridad social. De la informalidad. Hacer un nuevo contrato social implica relevar a las mujeres de esa carga de cuidado no remunerado e institucionalizarla en el sector público y privado, para que las mujeres entonces podamos liberar tiempo para cuidarnos a nosotras mismas, no a otros necesariamente, para tener oportunidades de educación que nos permitan ir al mercado laboral a ganar autonomía económica y por esa vía a ganar autonomía política y representación política. Esa es la esencia del nuevo contrato social que una región como América Latina necesita. Ahora, para que eso sea posible, partiendo de donde estamos, yo soy alcaldesa, ¿cierto? A nosotros nos pasa, y estoy segura que a todas nos ha pasado en esta pandemia, que en medio de semejante crisis de pobreza, de desempleo, incluso de inseguridad, que como secuela dejó la pandemia, que nos obligó a parar la economía, a parar la actividad, quedarnos en cuarentenas a un costo económico enorme, a veces nos piden que seamos alcaldesas, presidentas y mujeres maravillas al tiempo. Y eso sí está, pues, difícil, ¿no? Manejar el nivel de expectativas. En América Latina, el único país que tiene una apuesta por crear un sistema de seguridad social basado en el cuidado, de cuidar a las que nos cuidan, es Uruguay.
Ningún otro país de América Latina tiene una apuesta de crear un sistema de cuidado nacional que sirva como alternativa de seguridad social al mundo formal e informal. ¿Qué hemos decidido hacer en Bogotá? Montar el primer sistema distrital de cuidado en América Latina. Montarlo en el marco de nuestras capacidades como gobierno local. Yo no puedo imponerle un sistema de contribuciones de seguridad social a las empresas. No está en el marco de mis competencias locales. Pero lo que sí puedo, en el marco de mis competencias locales, está la prestación de servicios de salud, de educación y servicios de asistencia social. En general, la educación, la recreación, la cultura está hecha en Bogotá para cuidar a otros, para que las mujeres sigamos en nuestro rol de cuidadoras, para que vayamos, por ejemplo, a los parques a esperar así, cruzadas de brazos, a que los niños ejerzan la recreación y el deporte, pero no las mujeres. Los centros educativos están hechos para que los niños se eduquen, no las mujeres. Entonces, nuestro sistema distrital de cuidado básicamente lo que está haciendo es transformar todos los equipamientos y servicios sociales que tenemos para que nos sirvan para cuidar a las que nos cuidan, para que podamos, por ejemplo, prestarle un sistema de relevos a las cuidadoras que están en casa, cuidando enfermos, cuidando personas en condición de discapacidad, mujeres que están prácticamente atrapadas en su casa, no pueden salir nunca, ni siquiera descansar. Entonces, lo primero es tener un sistema de relevos en casa o en los equipamientos sociales del distrito para relevar a las mujeres de esa carga de cuidado. Todavía no se las podemos pagar, pero por lo menos la podemos relevar en horas. Segundo, para que al relevarlas en horas y en tiempo podamos prestarle servicios de cuidado para ellas, que en los parques o colegios o centros de desarrollo social o centros culturales tengamos espacios, equipos que lo que le ofrecen es yoga, descanso, cuidado, belleza, gimnasio a las mujeres. Descanso o respiro, como lo llamamos aquí. Tercero, oportunidades de formación. Los colegios de Bogotá, por ejemplo, para los niños, prácticamente todos cierran a las 5 de la tarde y los fines de semana están cerrados. Los estamos habilitando en la noche y los fines de semana para que las mujeres terminen su educación media, terminen su bachillerato, como lo llamamos aquí, cursen carreras técnicas, tecnológicas o incluso profesionales para que adquieran nuevas habilidades. Tenemos servicios también de intermediación laboral para ayudarlas a conectar con oportunidades laborales, a veces en casa, y yo creo que ese es un gran desafío. No solamente generar más empleos para mujeres, sino más empleos en el que se adapte a la vida de la mujer. La mujer va a tener que combinar un tiempo en el que pueda generar ingresos desde casa, porque no puede liberarse de toda la carga de cuidado al tiempo, en el que pueda hacer trabajos virtuales, conectándola digitalmente, y en el que una parte del tiempo pueda salir de casa a hacer trabajo, que combine virtualidad, trabajo en casa y trabajo fuera de casa, y que eso le permita generar ingresos. Necesitamos empleos de ese tipo. Necesitamos, por supuesto, feminizar empleos. En esta época estoy segura que a todas nos están diciendo, este es el momento de las obras públicas, de la infraestructura, porque evidentemente es un tipo de inversión que genera mucho empleo de corto plazo. Hacer viviendas, colegios, carreteras, tapar huecos, hacer calles. ¿Cuál es el problema de ese tipo de solución de empleo de corto plazo en esta época de crisis? Que es un empleo muy masculinizado. Entonces nosotros estamos haciendo convenios con los constructores, los gremios de la infraestructura, para duplicar en este periodo, en estos 4 años, el número de mujeres que se forman y se vinculan a ser electricistas, a trabajar en empleo, a trabajar en ingeniería, a trabajar en arquitectura, en ejecución de obra pública y privada. O sea, feminizar muchos de estos trabajos también es parte de lo que tenemos que hacer. Y redistribuir esa carga del cuidado, que también implica una transformación cultural. Yo les digo aquí, por ejemplo, creamos una línea que se llama Calma, porque es que tenemos muchas líneas y servicios de atención para las mujeres violentadas, para las mujeres agredidas por violencia intrafamiliar, por abuso sexual. Pero si queremos ir a la raíz del problema, al que tenemos que atender, ¿no? Como les digo yo a los hombres en Bogotá, el machismo es una enfermedad superable, queridos, ¿no? Pero tienen que reconocerla y tienen que venir a curarse de ella. Pero nosotros también tenemos que tener servicios que los atiendan. Abrimos una línea de atención que se llama Calma para hombres. Ustedes no se imaginan la cantidad de demanda que tiene esa línea, la cantidad de hombres que están llamando a decir, yo reconozco que tengo un problema, ¿sí? Que reacciono agresivamente, que no sé cómo tener una conversación tranquila cuando me tocan este tema, que me siento menos, pues, si mi señora gana más ingresos.
Entonces, eso es parte de esa transformación cultural, habilitar ese tipo de servicios, creo yo. Y por último, para no extenderme mucho y no abusar del tiempo, también diría que la contracara, digamos, un poco les diría yo lo doloroso, a lo que tenemos que saber qué va a pasar en esta era de las mujeres. Supongan ustedes que todas estas cosas funcionan. Generamos más empleos, más autonomía económica, feminizamos más trabajos, hacemos un nuevo contrato social con un sistema o local o ojalá nacional de cuidado. Le liberamos más tiempo, oportunidades, trabajo, ingresos y voz a las mujeres. La contracara dura que eso va a generar es más violencia en el corto plazo contra las mujeres. Los estudios en Colombia indican que entre más autonomía económica y voz propia, tanto social como política, ganamos las mujeres, más violencia se ejerce contra nosotras. Tenemos que saber que eso va a pasar, desafortunadamente, y prepararnos para ella. Esa no, la respuesta a eso no es dejar de hacer de esta la era de las mujeres, pero tenemos que multiplicar nuestros servicios de asistencia social, psicológica, de identificación. Las variables que explican las violencias contra las mujeres nos permiten tener modelos con un alto nivel de predictibilidad. ¿Dónde va a pasar? ¿A quién va a violentar? ¿Dónde se va a generar el riesgo de feminicidio? Y fortalecer los sistemas de seguridad, convivencia y justicia para acompañar a las mujeres a dar el primer paso en denunciar y a que nosotros demos con ella el segundo paso en proteger. Gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todos los temas que ha traído a la mesa, pero en particular creo que me gusta mucho esto de prepararnos para lo que va a venir, porque además sí que es cierto que estamos notando mucho eso en África, en el país en el que yo vivo, en España también esto es una realidad, que hemos conseguido mucha independencia como mujeres, pero también viene con unas olas de violencia muy fuertes que están aumentando con la pandemia, y creo que el comprender el nuevo contrato social como cuidando a los que nos cuidan e incluir en eso también a los hombres puede ayudarnos a establecer un eje transformador en la política del movimiento municipalista desde una perspectiva feminista. O sea que le agradezco mucho por esto, por estos temas traídos a la mesa. Si se puede quedar un ratito, muy bienvenida, porque me gustaría hacer otra ronda después de esta. Ha mencionado Uruguay. Uruguay como un modelo de cuidado, y tenemos la suerte de tener a la intendenta de Montevideo con nosotros. Yo no sé, intendenta, si se identifica y reconoce con lo que nos viene diciendo la alcaldesa de Bogotá. A usted la palabra. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este evento que considero importantísimo y clave justamente por el momento que estamos viviendo en todo el mundo y en mi país también. Y le agradezco mucho a Claudia el haber traído el nombre, el haber traído a mi país. Es verdad que nosotros tenemos un sistema de seguridad social muy longevo, que realmente responde digamos, a las raíces de Uruguay desde hace décadas. Y es verdad también que Uruguay desplegó en el periodo de gobierno nacional pasado, al frente que llevaba adelante el doctor Tabaré Vázquez, un sistema nacional de cuidados, justamente atendiendo a toda la problemática de la sociedad que tiene que ver con el cuidado. Lamentablemente ese sistema de cuidados no sigue adelante, estamos en otro gobierno nacional, pero me parece importante porque hay una frase que marcaba Claudia recién, que uno tiene que hacer dentro de sus competencias todo lo que pueda para llevar adelante esta política de la que estamos hablando. Yo como intendenta de Montevideo no tengo las competencias para hacer determinadas medidas que necesariamente son nacionales. Pero sí tenemos que encontrar en nuestro camino las competencias que nos permitan trabajar en pos de ese signo maravilloso que nos está rodeando en la pantalla ahora, que es el signo de la igualdad, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Mi primera definición cuando fui electa es que el gabinete de gobierno de Montevideo sería paritario. Y efectivamente,
conformamos un gabinete de gobierno paritario, con igual cantidad de hombres y de mujeres. Y ese es un primer gesto que hace a toda la definición y a todo nuestro trabajo. Y la siguiente fue el despliegue de un plan de emergencia, el plan ABC, que empezó siendo un plan, hace 3 meses que estamos en el gobierno, empezó siendo un plan para sostener los sectores más vulnerables durante la pandemia con las competencias del gobierno de Montevideo, y a lo largo de estos meses hemos comprendido que es más que eso, es mucho más que eso. Tenemos un componente que atiende la salud, porque tenemos policlínicas barriales, donde hemos aumentado horario, hemos colaborado con las autoridades nacionales en la campaña de vacunación y de testeo, en fin, una gran presencia territorial de la salud. Tenemos un fuerte componente de igualdad de género, porque también tenemos comunas que atienden a las mujeres, digamos, vulneradas por la violencia de género. También tenemos un elemento que tiene que ver con apoyo a las ollas populares, un movimiento social que se ha generado en mi país, en el cual la gente autogestiona su supervivencia alimentaria. Nuestro gobierno de Montevideo está ayudando a esas ollas populares, pero tenemos un fuerte componente de reactivación económica. Y acá se enriedan, se entrelazan en el mejor sentido, todos estos componentes de un plan ABC que es mucho más que sostener y ayudar a la población más vulnerable, por supuesto a las mujeres también, a las mujeres con hijos, pero que es también el capítulo de reactivación, para que cuando tú entras a este plan ABC, salgas distinto, porque hay un tema muy importante que tú mencionabas al principio. Para buscar resultados, nosotros tenemos que tener métricas y medir. Está muy bien lo que hiciste al principio, ver qué cosas se decían hace un año, qué cosas decía esta misma asamblea hace un año y dónde estamos ahora. Por supuesto que hay que medir, pero también tenemos que tener todo el tiempo la obsesión de la transformación cultural. Porque a veces nosotros desplegando políticas obtenemos buenos resultados, ¿verdad? Los índices mejoran, ¿verdad? Pero aún mejorando los índices no logramos una transformación cultural, que es mucho más difícil. Y ahí yo creo que los feminismos son una esperanza, que las mujeres somos la esperanza del futuro. Sinceramente, en el sentido de tratar de buscar una transformación en el que nos tratemos mejor dentro de la sociedad, los unos a las otras. Y sin duda, eso es un llamado del momento actual y del futuro. Cuidarse no es solo protegerse para que no nos pase nada. Cuidarse es prepararse también para un futuro que es cada vez más complejo. Porque la necesidad de cuidarnos atraviesa la sociedad. Nosotros estamos atendiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también estamos atendiendo al resto de la sociedad. Está demostrado, por ejemplo, que a nivel mundial la producción científica en mujeres ha bajado en porcentajes altísimos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las mujeres científicas también tienen el peso del hogar y de los cuidados. Eso atraviesa nuestra sociedad. La atravesará más gravemente o menos gravemente, pero sin duda hace falta un cambio cultural. Por ahí estamos en Montevideo, trabajando muchísimo con un equipo paritario y escuchando a la gente, tratando de conjugar esto que tenemos que hacer en política de cercanía, respuesta y proyección, para pensar en los que vendrán y en las que vendrán. Muchísimas gracias, Intendente Abel. Habláis todas mucho siempre de ese cambio cultural que creo que tenemos que asumir. Si hay algo que une, y esto lo decíamos en una sesión que tuvimos hace un par de días, si hay algo que une el movimiento municipalista y el movimiento feminista es esa ambición por la transformación.
por no quedarse en reivindicaciones solamente de números y competencias, respectivamente, ¿no? Sino intentar transformar el mundo para todos. La igualdad de las mujeres tiene que ser transformadora para el total de la sociedad. Si las mujeres mejoramos, tienen que mejorar muchos otros grupos que necesitan esa transformación. And I am very happy that we have with us Rosa Pavanelli with us, because she is the General Secretary of Public Service International. They are a very critical aspect, right? The public service providers, the people that you employ. In fact, that's how we can put it, right? And we have been working together for a long time, trying to ensure that we are able to take care of those people better, because often there are very badly paid jobs. We do what we can, but that's the reality. And they are not valued jobs as well. And that is something that needs to change. Rosa, the pandemic has brought us closer together than we were before, if that is possible. Unions and employers not always agree, but I think we have very common objectives. So I am very grateful that you are with us and that you joined this panel with the mayors. Rosa. Thank you very much, Emilia, for inviting once again me and PSI. Just for your colleagues, if they don't know, PSI is the Global Union Federation representing 30 million public service workers in 156 countries. As Emilia said, we are trade unions, and sometimes we can have dispute, confrontation, but the mission of public service workers, particularly in local governments, is very much the same mission that you all represent. I want also to thank and to congratulate your colleagues, Emilia, that just spoke before me, because I think there's many things that we have in common and that can constitute the basis for a partnership that can go farther in this fight for a better, more equal, more just world where women have the just recognition. We had a discussion last year with you in UCLG about how to value the work of public service workers that have been really key, really crucial to make our community alive, to keep our community alive, and to make our cities working even during the pandemic, even during the pandemic. And it has been, of course, clear the fundamental role of those workers in the health sector. But I should say that in many more public sector, water provision, sanitation, energy provision, transport, education, and of course, care. And of course, care. And I think that this year of pandemic has unveiled the crucial role of women in care, not only because most of the workers in care services are women, and we saw the terrible toll in terms of life that they paid in elder care services, in age residences, but also in childcare, in providing services to disabled people, providing all the kind of services that are needed in a community. And we need also to say that this role has been even more
emphasized by the fact that all those women not only had to continue to work to ensure the services, but had to born the to bear the burden of the care work at home. Your colleagues have already said how important it is to recognize the situation women are facing in care, and also how much they paid in terms of more violence that they had to suffer during this year of confinement. We think that it's time to start to reconsider the role of care. I'm old enough to remember in the 70s when care services were part of the social services and they were intrinsically connected with the health system, and they were a right for people. Then we start talking about the economic impact of care. And so they turn to be a profitable market. And this changed the paradigm. And I think that after this year of experience, we need to reconsider this situation. We need to reconsider the fact that privatized services, where profit is the principle, the fundamental principle, the core business, cannot respond to the need of person. And we need to balance, to re-establish a different way to consider those services. They are crucial for the economy, but they are also important for women. And let me tell you, I agree with what your colleagues said about the cultural change and the need for us to feminize also areas of work where men are prevailing. But we also need to consider that better wages and working conditions for women in the care services are another way to respond to the need to increase equality for women. Thank you very much, Rosa. One thing that you have shared with us is making me a little bit concerned, and I want to go back to the mayors of Polokwane, Bogota, and Montevideo with one question. Do we think that if we start to pay more for care, we are going to take care away from women totally, that it will become a totally different business? Some studies show that is probably what is going to happen. Would that imply that then transformation might not be the same because we will lack the empathy that we are looking for in this new way of leading and policy making? Empiezo con usted, alcaldesa, a Claudia López. ¿Cree que ese es un peligro? Que en cuanto empecemos a cuantificar económicamente el cuidado, va a ser otro tipo de cuidado. No, yo creo que son dos cosas distintas. A mí me parece que cuantificar la economía del cuidado es un buen paso. En cualquier caso, necesitamos saber cuánto vale, qué representa para la economía, cuánto tenemos que redistribuir. Es decir, si Colombia mañana establece que la economía del cuidado son 5 puntos del PIB, bueno, ese es el desafío económico, redistribuir entre todos los demás agentes de la sociedad 5 puntos del PIB para quitárselo a los hombros de las mujeres a expensas de sus oportunidades. Entonces, en ese sentido, toda la contribución de la economía del cuidado, de establecer qué es, cómo se mide, cómo se valora, informar, me parece que es un paso que hay que dar sí o sí. Ahora, ¿qué pensaría? Supongo, digamos, pensando aquí un poco en voz alta, ¿dónde sería el mundo ideal, la verdad, creo yo?
pensando en la autonomía de las mujeres también, y esto puede reñir con algunos principios feministas, y me excuso por eso de anticipado. Al final yo creo que si uno pudiera tener un mundo en el que una vez sabemos cómo es esa economía del cuidado y supusiéramos que la pudiéramos pagar, entonces es ejercicio de la autonomía de la mujer si se queda haciendo ese trabajo remunerado porque escoge que ese es su trabajo, o decide que no, que lo que quiere es hacer otro trabajo por el que puede tener ese ingreso o uno distinto. No, al final yo creo que eso, ese sería el mundo ideal de la autonomía de las mujeres. Ese es donde queremos llegar. Es correcto. A eso es a donde queremos llegar. A que el cuidado sea corresponsabilidad de la sociedad, sea remunerado, y a que sea una opción de las mujeres si ejercen ese trabajo u otro, ¿no? Esa es la verdadera autonomía, en el sentido de, y por eso digo que riño con algunas labores feministas, porque muchas mujeres en el mundo podrán concluir que eso es lo que quieren hacer, solo que no lo quieren hacer a expensas de su vida y de sus oportunidades económicas. Hasta ahí desde el punto de vista económico. Sin embargo, ¿dónde creo yo que está el quid, un poco la trampa de esta perspectiva? 30 segundos, alcaldesa. ¿Permitiría ese mundo que acabamos de declarar ideal hacer la transformación cultural del patriarcado y el machismo? ¿Tener cuidado remunerado permitiría cambiar los roles del machismo y la tradición cultural del machismo que mantiene ese patriarcado? Ahí es donde creo que, aún si fuera remunerado, tal vez no se daría esa transformación cultural necesaria. Y ahí es donde creo que nos hace falta explorar más, investigar más, reflexionar más desde lo político y lo académico para saber si sería suficiente o no en esa dimensión. Y con las próximas generaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que también pensar en las próximas generaciones y en cómo los niños y las niñas y los jóvenes están experimentando esto. Pero muy, muy válidos esos puntos, alcaldesa. Dime. 10 segundos más. Tal vez si uno quisiera, supongámonos otra vez en el mundo ideal al que quisiéramos ir, y no dejar atrás que la remuneración del cuidado no deje atrás la transformación cultural. Entonces, ¿en qué mundo quisiéramos vivir? En el mundo en el que proporcionalmente a la población, hombres y mujeres participan por igual en esos trabajos de cuidado remunerado. Con lo cual, entonces, no sería un rol de género. Y eligen por igual. Exactamente. Y eligen por igual. Muchísimas gracias. Yo creo que hay una transformación, una labor muy importante para los gobiernos locales en transformar mentalidades y cambiar la imagen también de muchos de esos trabajos. Yo creo que Rosa también nos estaba guiando hacia ese lado. Co-president Tembi, you have in South Africa, well, in Latin America as well, in fact, in many parts of the world, including Europe, informality is a very important part of the reality of women. They not only do unpaid jobs, but some of the jobs that they do are within the informal realm, in the informal economy. Do you identify with some of the things that we have discussed today? How are you looking at the situation in South Africa? In 1 minute, please. Thank you, Emilia. I actually wouldn't take much time. I agree so much with the perspective that has been brought by my sister from Bogota. I think it's relatively allowing a woman to have a choice of what they would want to do and how they would want to do it. But secondly, defining policies which are mostly driven by men currently. For example, your South African experience is politically you've got a 50-50 in the way in 5 years' time or before the end of that term. You tend to lose more women because you do not have centers and institutions of development committees that support them. If there's any sign of in a particular a government department, the main world tends to be more putting women as not being able to lead, contrary to chances and opportunities that are given to men. So I think it may have to move
systematically and even more further than what is tabulated on paper and what is being practically being done. But what is interesting also from a South African phenomena, which indicates that women generally are leaders in every walk of life, is over 67% of families are women led, which means this is a woman who by choice decided not to get married, has children, raising them, which means she's leading society, she's caring for society, even if she may not be a leader at work. I now don't understand from the house and society into work and politics. And I think that's what we need to where they lead, there's a huge difference. Thank you very much. You were cut off there a bit, but I think we got your message. And I think it's very interesting, this new trend that you are describing from South Africa, where many women are deciding to for full independence and taking leading jobs. Allow me to go back to the mayor of Montevideo, Intendenta. ¿Se identifica con estas cosas? Últimos comentarios que quisiera darnos, un minutito. Sí, muchísimas gracias. Últimos comentarios muy breves. Creo que es importante cuantificar el trabajo, digamos, en el hogar, el trabajo de cuidados de las mujeres, porque me parece que nos da una base muy importante para el despliegue de políticas. Mucho, yo iría un paso más allá, no solo para que la mujer elija qué trabajo quiere hacer, sino para que nosotros tengamos elementos para desplegar políticas. Por ejemplo, en Uruguay, a igual trabajo, las mujeres y los hombres no ganan lo mismo. Y no porque el salario no sea igual, sino porque frente a la posibilidad de hacer horas extras o frente a la posibilidad de participar en determinados cursos que implican un determinado horario, ¿verdad? O bueno, cuando se podía viajar más en pandemia, la posibilidad de ir a hacer algunos trabajos temporales en el exterior, las mujeres se retraen porque tenemos nuestra responsabilidad de cuidar el hogar, de cuidar a los niños, de cuidar a los padres, ¿verdad? Entonces, si nosotros cuantificamos lo que es el cuidado del hogar, nos permite tener elementos para desplegar las políticas para que verdaderamente haya igualdad de oportunidades, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que trabajar muchísimo desde la política para abatir el miedo en todas sus formas, que es un aliado de la ignorancia y un enemigo de la democracia. El miedo de decir que tengo un problema en mi casa de violencia de género, primero, y el miedo de animarme a hacer cosas que supuestamente son para hombres, como la ciencia, como la tecnología. Yo soy ingeniera en electrónica, estoy formada en temas científicos, y sé la posibilidad de acceso a la felicidad que implica tener la libertad de elegir. Y quizás el mundo ideal sea un mundo donde nuestra esencia, la de todas y la de todos, sea la libertad. Para eso tenemos que trabajar muchísimo. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos visto lo que significa la empatía, el liderazgo con la empatía, lo que implica comprender el cuidado de otra manera. I want you now to listen to some of the statements. We are going to the next segment of our meeting. In UCLG, we don't only facilitate feminist leadership like yours. We are also fostering feminist activists from the core. And here at the World Secretariat, we have a few that want to share with you their wishes for this CSW. Colleagues. They are going to share their favorite statements that we have been drafting for you to present to the United Nations and to share with the world with a shared vision. I think they are ready now, right? There we go. So Alejandra Salas works in our communication department, and she has a favorite passage that she wants to share with you.
La pandemia de la COVID-19 ha amplificado las desigualdades y ha demostrado que la crisis y las emergencias sanitarias no afectan a las mujeres y a los hombres de la misma manera. Este reconocimiento básico será fundamental para superar esta y futuras pandemias y crisis. Debemos reconocer la contribución de las mujeres al trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. Hay que mejorar los servicios públicos de cuidados y locales. Las mujeres deben participar sistemáticamente en los grupos especializados, grupos de trabajo y comités de respuesta a la COVID-19. Hay que incluir las voces de las mujeres, un mensaje que tienen ahí escrito por estos líderes más jóvenes, pero tan feministas como todas nosotras. Y ahora Carol. Carol trabaja en nuestro departamento estatutario. Adelante. L'échelle locale peut constituer un catalyseur important, à la fois pour la participation des femmes en politique et à la prise de décision, et en tant que vecteur de politique sensible à la dimension de genre et pour la promotion de l'égalité. L'influence des femmes sur la prise de décision bénéficie à l'ensemble de la société. Et c'est bien là la raison pour laquelle l'engagement des femmes relève d'une responsabilité commune et doit devenir un objectif universel. Muchísimas gracias, Carol, por recordarnos que tenemos que ser catalizadores de ese empoderamiento de la mujer. And now I am going to Federico. Federico, he works particularly on guaranteeing accessibility policies. The floor is yours, dear colleague. Diverse groups have been traditionally excluded and today face violence, discrimination, and environmental barriers that affect their meaningful inclusion in society. Intersectionality must be at the center of our approach to gender equality, addressing systemic injustices, prioritizing equity and participation of all persons, particularly marginalized persons such as, but not exhaustively, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, and intersex persons, persons with disabilities, and older persons. A very critical space of concern for our team here at the World Secretariat, LGBTQI community. Our demands and our requests as feminists need to include them. Sarah, you're working with us on culture. What do you care about? Défendre les droits des femmes, c'est défendre la démocratie et les droits humains. Une large coalition doit être mise en place avec les femmes dirigeantes et les alliés des gouvernements locaux et régionaux, les parlementaires et les organisations de la société civile, féministes, de base, militantes et communautaires, pour défendre les droits de toutes les filles et de toutes les femmes dans leur diversité. Muchísimas gracias, Sarah. And finally, Steven, where is the responsibility? The responsibility to attain greater gender equality and to safeguard and strengthen women's rights cannot fall solely on women. We as a society cannot allow any regression of gender equality in the face of increasing attacks and backlashes. We must not be complacent. The quest towards equality must involve boys and men. It must involve us all. It's time to reconvene the international community to defend women's rights in a new global conference. Thank you very much. Thank you, colleagues. Yes, we do nameplates, we facilitate meetings, we set up Zooms, but we also think we write. Thank you. Thank you very much. I want you to taste what a team you have. You made me emotional. Sorry. So, Lucy, you have a difficult task now to follow. I hope you got inspired. Alcaldesas, muchísimas gracias. Espero que se reconozcan en las voces de este equipo que tenemos, en lo que escriben por nosotras, en lo que defienden cada día. Lucy, you've got the flow now to facilitate the next session. Dear friend, we have been in this quest for a very long time, and we are still making the same cases, but I think we are becoming a bit more powerful every step of the way. We don't have 100 years, neither you or I, but I think we have come a long way.
Lucy Slacks is the Deputy Secretary General of a sister organization, the Commonwealth Local Government Forum, and I am really privileged to have you with us facilitating the next segment. Lucy, the floor is yours. Thanks, Amelia. Thanks very much, and thanks, everyone. It's really good to be with you. I don't want to say too much because we have a formidable panel coming up, but I do want to say, and just really to reiterate really what you've said in the opening, Amelia, you know, we know how important it is to have women leaders in our local governments and in our communities and in our institutions, organizations, whether they're public or private. And I think we're all very aware of that old adage, aren't we? You know, we need to see it to be it. And I think one of the things that this grouping really brings together are genuine role models from across local government, some mayors, but also local government leaders, secretary generals of national associations of local governments, and others involved in our kind of municipal movement. And I'm super honored to have the opportunity really to facilitate the panel. And I know that you haven't come to hear me, you've come to hear them. And I think one of the things we know, and you know, Amelia, we've been talking about it for a long time, we need to also think about not just numbers, but the kind of leadership that we want to see in our cities and in our communities. And I think that, as you've said, and as others have said, the COVID pandemic has really shone a light on that and really shown the role that local governments can play, but also has really shown, you know, has really impacted very heavily on women and girls. And we know this, and we know that the journey out of the pandemic is going to be a significant one. It's going to be a real challenge for cities and local governments across the community. So I think in a way this panel is perfectly set up really to answer a couple of what are very, very critical questions in terms of the kind of leadership we want to see going forward. I'm going to start by asking the mayor of Quilmes a couple of questions. I'm going to bring my questions together because we are a little short of time, and I will impress to ask you to really give us your kind of your headline thoughts in answering these. But what do you think after the crisis, the policy areas that we need to really pay more attention to in the coming years, and how do we avoid a backlash following the crisis? And then perhaps if you could like sum up a little bit looking forward from that, and let us know what you think it would imply to really put care at the center of our development. So care being the theme running through both of those questions, really. Mayor, over to you. Buenos días a todas, a todes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a la CGLU y a su secretaria general, Emilia Sáiz, a las coordinadoras y a todas las compañeras, mujeres, diversidades también que están participando de este encuentro, de este panel. Es la primera vez que me toca participar de un encuentro así, porque en diciembre del 2019 asumí la responsabilidad de ser la primera mujer intendenta en la historia de este municipio de Quilmes. Es un municipio que tiene más de 700.000 habitantes y una extensión territorial de 125 kilómetros cuadrados. Quilmes se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires, pero no pertenecemos a la capital, sino que estamos ubicadas y somos el conurbano bonaerense, somos el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y tengo el honor, como mencioné, de ser la primera mujer elegida para ejercer este cargo en los 354 años de historia de nuestro municipio. Lo que demuestra, como bien expresa este encuentro, este panel, dos cosas, ¿no? Los grandes pasos que estamos dando las mujeres en la política, pero también la enorme desigualdad histórica de la que partimos. Bueno, desde entonces hemos iniciado por mandato popular la construcción de un municipio con nuestra cosmovisión del mundo, con nuestra mirada feminista del mundo y de la sociedad que queremos construir. Y nos decidimos hacer de Quilmes un municipio moderno, inclusivo y sustentable.
a través del desarrollo de políticas públicas y de programas de gestión elaborados con la participación de la ciudadanía quilmeña, con una gestión que tenga una escucha activa de manera importante y relevante para decidir las políticas públicas que vayamos diseñando. Como militante por la justicia social, como intendenta feminista, como intendenta feminista del campo nacional y popular, bueno, llevo adelante una gestión con fuerte presencia territorial y además gestiono en red, porque nosotras somos plenamente conscientes de que nadie se salva sola, digamos, y solo a través del trabajo mancomunado, en red, articulado y en conjunto con feministas de otros gobiernos nacionales, subnacionales de América Latina y del mundo, podremos alcanzarlo, ¿no? Esto me parece que es un desafío que tenemos en común, que es hermoso y que es un compromiso con la humanidad. Digo, trabajar para que cada vez más mujeres lleguemos a tener lugares de decisión que históricamente estuvieron de manera exclusiva reservados para los hombres, bueno, tiene que ver con algo que planteaban las disertantes, las oradoras anteriores, ¿no? Un compromiso para con la humanidad, para que haya un cambio cultural, una transformación en cada uno de nuestros municipios, de nuestras provincias, de nuestros países, y lograr despatriarcalizar o derribar al patriarcado, terminar con la violencia machista y poder vivir libres de violencias y en una sociedad más igualitaria, porque no vamos a ser libres si no tenemos en principio igualdad y las mismas condiciones y oportunidades para nuestro desarrollo. Y en relación a la pregunta de cuáles son los ámbitos políticos que habría que prestar más atención para lo que se plantea como una reacción violenta, ¿no? Tras las crisis. Nosotras desde el municipio de Quilmes, obviamente vimos que esta coyuntura de la pandemia mundial del COVID no solo ha visibilizado las enormes desigualdades que se viven al interior de nuestras ciudades, sino que también ha puesto de manifiesto la urgencia de trabajar decididamente en su erradicación. Entonces, frente al aumento de las desigualdades generadas o profundizadas por el COVID, pero generadas por, en Argentina, por ejemplo, las políticas neoliberales que estuvieron implementadas en las últimas décadas y fundamentalmente en los últimos 4 años en la Argentina, bueno, creemos que es tiempo de avanzar decididamente en una ética política de igualdad de géneros, de inclusión y de solidaridad en la diversidad. Para ello es necesario poner en marcha programas de desarrollos integrales, ¿no? Que tengan como prioridad el reconocimiento a las tareas de cuidado, como bien se mencionó, a la generación de trabajo de calidad, al cuidado del ambiente y a la igualdad de géneros, ¿sí? Nosotros, desde mi identidad, desde mi ideología política, que yo soy peronista, soy kirchnerista, y tenemos 3 banderas que son las que consideramos fundamentales para nuestra patria, y creo que también pueden estar bien resumidas en lo que necesitamos las mujeres para poder caminar o transitar y perseguir el sueño que se va a ir construyendo con trabajo y va a dejar de ser un sueño, que es la independencia económica, la soberanía política para lograr la justicia social que necesitamos las mujeres y las diversidades, ¿no? Y en este sentido, me gustaría plantear 2 aspectos fundamentales a considerar por todas, y en especial para las mujeres y diversidades para los próximos años. Una es el espacio público. Las plazas, los parques, las calles, son espacios comunes que compartimos todas, todos, todes, y sin embargo su construcción, la forma que está pensada, está basada en la reproducción del sistema de desigualdad de géneros. En nuestra sociedad,
estamos atravesadas por estereotipos de géneros que influyen en nuestras elecciones y en nuestros comportamientos, según lo que se considera, obviamente, socialmente apropiado dentro de la sociedad para varones o para mujeres. Entonces, estos roles que se reproducen en el espacio público también fortalecen una división sexual del trabajo. Por un lado, los varones que están ligados al accionar dentro del espacio público, donde se encuentran el trabajo productivo y las actividades que producen bienes y servicios, reconocido social y económicamente, ese es el ámbito donde se ejerce el poder. En cambio, en el ámbito privado, ligado al accionar de las mujeres, se encuentra el trabajo reproductivo, representados en los quehaceres domésticos, la limpieza de la casa, de la ropa, la organización del hogar, la preparación de los alimentos, de las compras, bueno, las actividades de cuidado y de educación, ¿no? De los niños, de las niñas, de las personas mayores también. Así que la mayoría de estas tareas son realizadas por mujeres y por personas del colectivo LGBTIQ+, ¿no? Y lo hacen, como ya sabemos, lo hacemos sin percibir remuneración a cambio. Sin embargo, estas tareas son fundamentales para garantizar la economía en general y para el bienestar y supervivencia de las personas que conviven en los hogares, por lo que los trabajos del cuidado no remunerados son la base para que todo lo demás funcione. En Argentina, recién comentaban cuánto podría llegar a ser dentro del PBI, en Argentina las tareas de cuidado significan un 17% de nuestro PBI. Nosotras asumimos el gobierno en diciembre del año 2019 y se tomó la decisión política de tener un Ministerio de Mujeres y Diversidades, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, y hay un área de cuidados específico que está trabajando en un sistema nacional de cuidados para poder presentar con gran participación foros a lo largo y ancho de nuestro país, para poder presentar un proyecto de ley que reconozca esta tarea, ¿no? Bueno, como les decía antes, ¿no? Si bien el espacio público no está exento totalmente de mujeres, sigue siendo el mundo de los hombres, de los varones, y dominado por ellos. Y por otro lado, I'm sorry, I'm going to need to start to draw you to a close because we are running very much against time. I apologize, Mayor. If you could just try and tie your points together and come to a close, that I'd be greatly appreciated. Thank you. Do you have any final kind of like rounding up comment that you'd like to make? I'm sorry, because I know everyone's really keen to hear, but we want to hear from everybody on the panel as well. I think the points you make around public space are incredibly important. What I'm going to do, and I know it's really difficult in this medium, and also doing it through translation. Me parece que otro de los ejes fundamentales es, bueno, obviamente la feminización de la pobreza, ¿no? Las políticas de ajuste que siempre caen sobre las mujeres, la flexibilización laboral, la mayor desocupación, los despidos, y ante nuestra reacción y nuestra organización como feministas para manifestarnos en contra de eso, también la represión, ¿sí? Siempre las mujeres son las más perjudicadas, y me parece que hay que ponerlo en contexto político, siempre los contextos y los gobiernos neoliberales son los que generan mayor feminización de la pobreza, y creo que la construcción de poder político feminista de manera solidaria, como nosotras sabemos hacerlo, debe ser un aporte que tenemos que hacer en cada una de las democracias de nuestro país, ¿no? Y avanzar hacia una democracia paritaria para nosotras mismas y para las generaciones venideras. Thank you very much. And maybe without further ado, I think it will be really interesting to hear a perspective from our other mayor on the panel, Mayor Ruslani from Subang Jaya. I wonder your reflections in terms of really putting
responding to the crisis and the changes that you see needing to happen. But most importantly, what do you see it implies if we do really put care at the center of local government going forward? Thank you, Lucy. Good night, everybody. It's really quite late in Malaysia, but I'm still with you. The pandemic has taught us that a resilient city is really something that we need to build together, because preparing for something that we do not foresee coming, like COVID-19, questions where our readiness when facing such calamities. So is our city ready economically, socially, environmentally to face another trial like the COVID-19? How do we prepare our city for this kind of tribulations? The pandemic has impacted us in many ways. If we want to highlight the care services upfront, we see that the pandemic has put forward the frontliners, most among them are women. They are in the healthcare services, they are also in the administrative services, but during this time when they need to put their services 24 hours a day, who is taking care of their family? So this breeds into another need of the society taking care of the society, especially if the women are the breadwinners of the family. They have to take care of two things, taking care of the society and taking care of their families. But we as a society, do we think about taking care of them? I mean, they can't go back and touching their children immediately because they are in full protective gear and having to clean themselves from the viruses that they may be bringing home. But the need for mothers to be with their children. And if mothers are put into front lines, does society take care of their families enough? Our state have just have this new policy of putting the subsidization and support more into home care compared to institutionalized care. Because we found out that the majority of the caring is done at home instead of at the institutions. So the channeling of subsidies and the support that need to be given have to go to the homes. But it is quite difficult to do so because of the spread of this, the every houses that have elderly or small children that they can take care of. For the subsidy and support to get to them compared to channeling these subsidies and support to the institutionalized centers. So these are new challenges that we need to face. And if we have to have an impactful policy in helping the home caregivers, how do we channel this help and support fast enough and spread enough? We need the statistics, we need the location, we need the means of channeling it fast enough. So I think that's what every city needs to do, identifying where the home care are given and reaching out to them fast enough. Okay, number two is that how do we make women more aware of the impact of the pandemics and the education that goes along with them. Because women take care of children and the children need to be taught of simple things like sanitizing your hands, sanitizing yourself, how close you need to be with another person. Those kind of things needs to get to women first before it gets to men, because women are closer to children and elderly who are very prone to this kind of disease. So education and awareness to women need to be emphasized on, and a mechanism of reaching out to these women need to be there. Thirdly is the economic recovery. When half or more than half the population are women, and especially if they are in the bottom 40 of the society, it hits them double hard.
because as I've mentioned before, they need to take care of the family as well as taking earning for a living. So help in the society need to reach to them first and fast. And mostly because we are so concerned about standard food basket, we forget about other needs that women need during this crisis. Some families simply need diapers or milk for their children. But all we see the food basket that comes in during this crisis are basic foods. So these are the things that it takes another woman to understand the kind of help that other women need. We also found out that during the crisis, the mental health of women and girls are affected more than men because of their limitation to movement, limitation to outside society. They're cooped up at home and the pressure are all into them for a long period of time because in Malaysia, we have many, many months of movement control order. And we found out not only in Malaysia, but other countries as well. I was given an example in Japan, the suicide rate among women are higher. So how do we get to these women? How do we listen to them? Because it takes another woman to understand that women just need to be listened to, need to empathize to, rather than given solution immediately like most men tackle problems. So these are the things that pandemic has taught us. And I think I will make my last point because I mean, I could go on all night, but it makes us think about food security, something that we take for granted before. In the beginning of the pandemic, food cannot get to you fast enough because of the movement control orders that we think of. Before this, we think of urban farming as hobbies, as something that we do when, you know, it's just for show, but when the crisis comes, when the food can't get to you, then we understand that local resourcefulness, local creativity, local food, shortening the supply chain, the burning of fossil fuel, of imported food becomes very, very important. So that is why a designated policy on encouraging urban farming, encouraging local economy, and empowering local society, local community becomes very important. I have to stop there, Lizzie. Otherwise, That was an incredible array of issues, and I think really highlighting the importance of building those kind of resilient communities that really think about the roles of all stakeholders and all players in terms of our recovery. I'm going to move quickly along to Carol and just get a little bit your perspective, sitting, working in a local government association, you know, reaching out to local governments of all types across the country, and of course your role in the international municipal movement. A little bit your reflections in terms of what putting care at the centre implies and what you see as some of the sort of key, you know, changes that we need to be looking at as a response to the pandemic and the crisis. Great, thank you, Ellen, and thank you so much for having me here today. I've really enjoyed listening to the perspectives of the women that we've heard so far to date, and the mayors to date. It's really empowering to have these kinds of moments together. So thank you very much, UCLG, and to the organizers. I'll acknowledge, first of all, too, that I'm coming to you from my home in Ottawa in Canada, which is on the traditional and unceded territory of the Algonquin Anishinaabeg people. To the question, you know, bringing back our country and our cities around the world together from our perspective really means a necessary and unprecedented new level of collaboration among all orders of government, with other key stakeholders, but most predominantly with local government leaders directly at the table. You've heard this from many of our speakers already to date, that this is a transformative opportunity, albeit among some very difficult circumstances. And we really do believe also that we owe it to ourselves, of the girls, of the women who will come after us, to learn from this moment. You know, it was just International Women's Day, and I've been reflecting a lot about the progress we're making and the steps we've fallen behind in the context of COVID as women. And I've been reflecting on the perspective of an urban planner here in Canada who I follow and respect a great deal, who in her work is challenging really the status quo from a planning perspective, really centering on equity. And, you know, she said, and I just resonated so much with me, that
you know, in these kinds of moments where we're celebrating the leadership of women, profiles are great and events to celebrate are great. But what I'd prefer is affordable housing, public transit, childcare, equity-based policy. And so to me, centering on care really means focusing on tangible feminist outcomes in our work. And that is work that in Canada, our association, the Federation of Canadian Municipalities, really is driving as we think through what kind of country can we emerge with, and together collectively on the world stage, how can we work together to emerge with feminist outcomes like affordable housing, like climate action, to tackle systemic racism, to address gender-based violence. Surely if we can do this in the context of our work locally, we are all the better to do it together internationally. And I'll give you, in my brief time here, I was trying to think of which one of these things to focus in on from the Canadian context. And I'll share with you an experience we've had because it highlights progress and the potential opportunity of the moment, which is action on affordable housing and addressing homelessness, which of course really is such an important baseline equalizer for women across the world. In the Canadian context, we are dealing with what we are calling really an affordable housing crisis. We still have a homelessness crisis compounded by an overdose, an epidemic that is really taking part with opioids across the country. And so the pandemic and COVID really brought that to bear in the rawest of terms, where we said, you know, where government order is to stay home, what about the people who don't have that option? How are we going to take this on? And we were able to use this the moment and highlight the crisis from a public health perspective to work with our federal government really in an unprecedented way, to develop with them in tandem something called the Rapid Housing Initiative, which is the first time there's been a direct to local government program that invests federal dollars in affordable housing and addressing homelessness with an ability to really mobilize and scale local solutions on the ground. And we were able to secure one early upshot investment of $1 billion from the federal government. In the Canadian context, that's about 3,000 units of affordable housing across the country. It has been oversubscribed, surpassed its targets already in the midst of a pandemic. And we are now, as an organization, working very hard to try to get this kind of an innovation scaled up, to say we've seen it now, it works effectively when you work directly with local government, when you design a program with them at the table, and you give them the levers to address things like affordable housing and homelessness in their community. We're now looking to try to scale that up to a tune of $7 billion to really address this going forward. We also were able to push and have garnered a commitment from our federal government to end homelessness in the foreseeable future in Canada, which is going to require a really significant investment in housing, and more to the point, going to require the at-the-table engagement of local government and community leaders across the country. And what we saw in this moment was not only did it necessitate the federal government working and national government working closer with local government to get this kind of an outcome and action on the ground, but it also made our local governments work closely with community housing providers, with community activists, with making sure that our communities were coming together to address this problem as comprehensively as we can. And so I share with you that one example of the kind of innovation that is happening on the ground in a Canadian context, and that we are really working hard to really center the kind of recovery and investment that the government is going to put forward to help stimulate the economy from a care-centered perspective to drive these kinds of feminist outcomes. And really, maybe the message I will leave to you is that from our perspective, centering that work on care really means empowering local governments to drive action on the ground in communities cohesively, to scale up their work and fund and empower them to do that, really to address those kinds of challenges nationally and together internationally. Thanks for that, Carolyn. I think it's really important to show, you know, the reality of making that kind of partnership with central government and with local communities work, and to think about what that means in terms of everyone in the community, including
you know, women and girls who we're here talking about particularly today, and making sure that we are looking at a really inclusive approach to the kinds of services that are being provided on the ground. So thank you so much for illustrating that so clearly for us all around the table. I'm very aware that we're very short of time and we've got two fantastic speakers still to come. I'm going to hand over next to Penny, and just obviously from New York, the Commissioner for International Affairs. So in a sense, sitting right in the heart of a major city, but also with a very broad international view. We're very interested just to hear your thoughts in terms of care and in terms of the follow-on from the recent pandemic and the role of local government, please. Of course. Thank you, Lucy, and I promise to speak quickly so I can get through these points. It's just an honor to join all these incredible leaders today, and I want to thank Amelia, UCLG Women, and CSW 65 for convening this dialogue today. So the idea of equality in all its forms is fundamental to the drive and mission of the de Blasio administration here in New York City. And we have pursued these policies with equity in mind, whether it was in education or healthcare or housing. And of course, when COVID-19 hit, it truly exposed and exacerbated longstanding inequities in our city and far beyond, which the other leaders have talked about on this panel. And in this New York City perspective, when we became the epicenter of COVID-19, all of this really came out. We saw how our Black and Brown communities were hit hardest. Demographic data showed that the Black and Latinx New Yorkers were dying at rates nearly twice that of white and Asian New Yorkers. And there were other disparities in terms of access to COVID testing, healthcare, unemployment, homelessness, and so much more. And these inequities just could not be ignored. To help address these wrongs, Mayor de Blasio created a series of reopened task force, one of which is the Task Force on Racial Inclusion and Equity, which is chaired by First Lady Shirlane McRae. The task force, of which I'm a member, is comprised of city leaders from across city government who work to ensure that our COVID response and recovery efforts leave no one behind. We're tackling the inequities in areas such as housing, food access, mental health, and small business services, among others. So more recently, as the city launched our vaccination campaign, we noticed similar racial disparities in vaccine distribution. So during the first phase, about 5% of those vaccinated identified as Latino, Hispanic, or Black African American. Though those groups make up 29% and 24% of the city's population respectively, while white New Yorkers received five times as much vaccine while making up only 42% of the overall population. And so it's these kinds of inequities that we're looking at that we're trying to, from a structural policy perspective, address. And so we're working with community-based organizations, faith organizations, and elected officials to tackle this inequity. And this effort, our Vaccine Command Center, is, I'm very happy to say, under the leadership of Deputy Mayor Melanie Hartzog. And so, you know, this is one of many experiences in terms of also sharing how the city is run by women, and this recovery effort is being led by women. Now, throughout the pandemic, the city has worked hard to make sure that New Yorkers have felt safe and secure. We have fought for moratoriums on evictions so that those who lost their job didn't also have to worry about losing their home. And we opened up more than 400 food hubs so families didn't have to wonder where food was coming from. And when the pandemic first hit, you know, we had to close our schools. We have 1.1 million kids in our schools, and we had to make sure that they could transition into learning from home. And so we had to leverage public and private partnerships to provide laptops so that the students could learn online. I'm very proud to say that last fall we were able to reopen, and now most of our students attend school in person for at least part of the week. And this effort is right now being led by Chancellor Misha Ross Porter, another female leader here in New York City. Since we're running out of time, I'm just going to wrap up in the sense that thinking of COVID-19 as an opportunity, it disrupted so much. And so this has really been an opportunity for us to be more strategic as we build back better. And, you know, we always talk about women having a seat at the table. And I just want to say that here in New York City, women have many seats at the table. We are fully part of the solution and recovery after COVID-19. And I think you can see that impact in terms of how we're addressing equity. Thank you, Lucy.
Thanks very much, Penny, and thank you for being so succinct, but raising so many crucial issues that I know are relevant to everybody on the panel and in the audience and as part of our kind of movement. I think you talked very strongly about inequality and about women's leadership. Carol talked a lot about feminist outcomes. And so bringing those two things together, I want to hand over to our final speaker, Rose Molokwane from the Huaru Commission, who I'm sure will have something to say about both of those in her thoughts. Rose, please. Thank you very much. Just to make a slight correction, yes, I'm part of Huaru Commission, but actually I'm the leader of Shack Dwellers International based in South Africa. Right. But no problem, because ourselves and Huaru Commission, we are just one big family of women trying to change their own lives. We are very much honored to be invited by UCLG, and I would like to thank very much the organizers of this session. Whilst we are listening to all of us, I think on the side of the grassroots women, we know that there are a lot of challenges that we are facing. It is a well-known fact that women are marginalized when it comes to participating in active politics and decision-making. Maybe it's because, especially women from the slum dwellers and from the grassroots communities, we are always perceived as people who are not educated, who cannot do things for themselves, but we want to show everyone that we can. What have we brought to this table as the slum dwellers women? Society has now recognized the rights of women to participate in decision-making, but yet we are still faced with challenges when it comes to decision-making. For us, as the women, we have built our capacity and our voice to participate through our savings, through our data collection in different countries. We are also looking at empowering ourselves by using our data collection to engage with different spheres of government, more especially local government. When SDI started in 1991, it looked at how the women at the grassroots communities are struggling and are being marginalized. When Huaru Commission started after the Beijing conference, they realized that it is important that we as women from communities of all poor people should join hands together and address the issues that are facing our lives. What is happening now during the pandemic, we are faced with gender-based violence, where people, especially women and girls, are struggling. They can't even make ends meet, where the husbands, when they come being frustrated because of losing jobs, they start to put their frustration to women and children at home. But we didn't just sit down and look at ourselves as the Federation and women from Huaru Commission. We came together and say, how are we going to address this pandemic? We knew that we are doing a lot of things that are holding us up as women, that are making ourselves to be proud, like doing the gardening. We have been doing the gardening all these years from the urban and the rural areas. We started to look at the food security as a very important aspect of ourselves to improve our health, because we have, through our data, we identified that a lot of people don't have food, but they do have gardens in their yard. They do have spaces where they can use to create their own food security. We also created our soup kitchens, where we give our poor women who can't put anything on their table, by using our savings and making sure that our people are getting food during the pandemic. The awareness campaign of educating our people how to deal with this campaign has helped us a lot, because our poor people, even though they don't have money to buy sanitizers, even though they don't have money to buy masks, but they did have that skills of producing their own masks
and creating their own sanitizers. That was a very good education that we created amongst ourselves. We never sat down, we continue to communicate amongst ourselves through this new technology of visual meetings. Every week we came together, talking together, giving each other progress reports on different countries, what we are doing and how we are putting forward our needs and our requests to our local authorities. The challenges that we are having is the empowerment of women. We would like to see the local authorities, the mayors, all of you to recognize the existence of the grassroots women and what they are already doing on the ground. Because what we are doing is not that we are doing for ourselves, but we are also creating efforts that can help you to create implementable policies, doable policies that can help the poor. I would like to end up with the recommendations that we want to see happening between ourselves and the mayors. We recommend to our leaders to create platforms where women can participate and be involved in decision making, more especially the slum dwellers women. Authorities develop and implement deliberate policies to allow access to, e.g., land and housing for women. The co-creation of development with authorities to enable homegrown solutions, flourish plan with women and not for them. So doing it with us and not doing it for us. Institutionalization of women contribution, especially grassroots women, contribution should be a clear development goal. Our resources that we put on the table should be recognized and be included in all policy decision-making processes. We hope our leaders present here can see the importance that we, the women, have to play and the contribution we bring to the table. We look towards to more partnerships. We want you to involve us, engage us, and see us as part of the change makers in our communities and society at large. Finally, I would like to invite all the mayors who are here to join us in the campaigns that we have already started as Shack Dwellers International, SDI, which is the campaign of roof over our head to make sure that because the pandemic has strictly affected the people who are staying in shacks and the climate change affected it more. The other thing that we would like to see happening is the food security that we have already started. It's a campaign that we are driving and we need more support from our mayors. The issue of health, we know the vaccination, they are starting with the frontliners and we as the poor people, again, we are at the back seat. When are we going to get it? I don't know, maybe we'll be dead by then when the vaccination receives our communities. We want you to support us and use our data that we have collected, especially during the pandemic. See the outcomes of our data. Make sure that you support us in implementing the outcomes of the data. And finally, the transport for our people. When we need proper services, we need to be safe. Water, sanitation, transport, housing, and land are our priorities. If we can do that core development around these issues as the slum dwellers and the grassroots women, including the mayors and other philanthropists and educated people, let's join hands together. We are there to work with you. We are there to meet you halfway. We want you to open the space to engage us so that we can come up with proper solutions to address this disaster of the pandemic, to also address the disaster of climate change. Thank you very much. Thank you very much, Rose, for those powerful words. And I think for echoing again the importance of partnership
and thinking about how we need to work together more closely with community groups and activists on the ground with that close understanding and knowledge of what's happening in their local communities. What I'm going to do now, I have the luxury of giving everybody on the panel a final 30-second opportunity to give us your key takeaway, the thing that you would really most like to share with colleagues here and most like to feed out to CSW, and to the point that you'd really like to leave with all of us as your main takeaway. I'm going to start with Mayor Ruslan first, please. Just 30 seconds. Make cities more resilient by empowering women. Brilliant. And Penny, yourself. Sorry about that. It's hard to follow that. I do think that everybody that's watching understands that all of us in government, in local government, are extremely entrepreneurial, and that is going to be key in how we build back. And so I'm looking forward to the innovation that comes out of this community. Mayor Mendoza. Please, 30 seconds. Bien, creo que reconocer que existe un sistema de producción que se sostiene con nuestro trabajo no remunerado, que es un sistema explotador de las personas, principalmente de las mujeres y de las diversidades, y que además este sistema es depredador de nuestro ambiente y debe ser transformado. Y es el feminismo quien lo va a transformar, porque venimos a transformarlo todo. Todas las realidades injustas el feminismo las va a transformar. Thank you very much, Mayor Mendoza. Carol. This is a generational transformative opportunity, and we need to empower local governments to drive feminist outcomes on the ground. And Rose, your final 30 seconds. Let us not just talk together, but let us also work together to make it happen. We've got the resources, we've got the power, we've got the ability as the slum dwellers and the grassroots women. We are doing it already on the ground. Let's work together to make it work better. Thank you. Thank you very much, Rose. And I think that encapsulates perfectly the need for us to not just talk the talk, as you say, but to walk the walk. And I think this group is very committed to doing that and looking at how we can really put care at the center of a transformational change off the back of the pandemic. So thank you to our panel. Thank you for being succinct. And Amelia, back over to you. Thank you. Thank you, Lucy. What is your takeaway? My takeaway from this is really how powerful the municipal feminist movement is becoming and how proud I am to be part of it. Yes, exactly. I have the same feeling. I remember other times where our voices were not understood. It was hard to get the doors open. We have been at the UN many times with many doors that were closed. I think it's changing, Lucy. Thank you very much for a wonderful job here, and also for the continued partnership of CLGF with UCLG. And for your personal inputs in making that relationship happen. Because let us remember, what we do is global, it's collective, but it's also very, very personal. And in that trend, I want to introduce the next segment by remembering how we have been together before. Just a couple of seconds thinking back with some pictures and music, because we have been together before and we are transforming things. Colleagues, we are ready.
Let us remember that our movement is made up of people that win elections, they lose elections, they go, they come and go, but they always remain leaders and municipal movement, integral part of transformation. So thank you very much, dear colleagues, for these pictures that remind us that we have come from many years of activities. You will recognize many of your faces. We are looking forward to coming together in person again. And let us go to the last segment now of this session. Transforming service provision for inclusive communities. And I would like to start, and I know that I have an incredible set of speakers lined up. I know some of you have difficult connections. We are going to do our best. I want to start with Gabriela Cuevas. I met Gabi, in her role as the president of the Interparliamentarian Union. And then as co-chair of the Coalition for Feminist Leadership with UCLG. And now she is co-chair of the Universal Health Coverage 2030 Steering Committee. And I want to start with you, Gabi, because healthcare is a game changer now. I mean, we need to start thinking about healthcare in a totally different way. And it's part of this transformation that we have been thinking about. So I want you to make that link between women and healthcare and the type of healthcare that we need in the future. Gabi, I know you are in Egypt with a difficult connection. Let us try it. Bienvenida. Adelante. Gracias, muchas gracias, Emilia. Thank you very much. It is my pleasure to be here with you. And thank you for this very considerate introduction. I must say that Emilia and I coincided in the advisory panel for the Universal Health Coverage 2030 movement. And we share a passion. We believe in local government. We believe in cities. I used to be a local authority in Mexico City. I have been a parliamentarian, and now I am related to health through this important movement, UHC 2030. And I must say that I think that this is one of the key aspects on how we can link precisely a new design for cities, for local governments in terms of inclusiveness. And this goes precisely in terms of, yes, the pandemic, but also in terms of gender equality. We cannot afford to continue having such an unequal planet. If we go to the statistics, well, that is not very, it's not full of hope. We are seeing during this pandemic that the frontliners are precisely women. But when it comes to decision makers, to the people who is getting the most important jobs, well, most of them are men. So this has to be, again, what we're always saying about equal opportunities, about talent, about commitment. Or if we go also to what WHO is saying for 2030, is that if we continue through the same road, well, by that year, in 9 years, 5 billion people in the world are not going to have access to any kind of health. If we take a look again to what is happening right now, well, in the polls that the service that UHC has been doing, we can see that 2/3 of the people that participated in this exercise, they said very clearly that their governments are not spending enough. Or of course, 75% of them, they said that they are paying their access to health or health services with their own money without any kind of social services or social protection. So we need to take a look on, as you're always saying, Emilia, and many of your panels, on how to build inclusive cities. And the first step is going through health services. We need to learn the lesson from this pandemic. And if we go to gender and health, that's one of the most important evaluations.
It is about discrimination when women or girls are not having access to health because their husbands or fathers are not allowing them to go to a hospital or to a doctor. It is about health and gender when we see that we don't have the same opportunities to decide in our own bodies. It is about gender and health when we see how unequal this pandemic is being with women and girls. So while the virus is attacking more men than women, well, all the rest of what we have seen for more than a year goes against the status of women and girls. And precisely, CSW has that mandate to evaluate how women and girls are doing all around the world. Just to finish, I would like to say and to encourage the especially women that are participating here to go into politics. We need more women in politics, both in the parliament, but also local and federal governments numbers. While we are more than half of the total world's population, if we go to parliament seats, it is only 25.5%, with the statistics just released a week ago. And if we go also to what's going on, for example, at the federal level, it is about 10% of the heads of state or government. So we need to have more women and even girls participating in their communities and in politics and health sector. So thank you very much, Emilia. I'm still here. Yes, I am suffering a complicated connection, but I am here with the panel. Thank you very much for this very kind invitation. You managed really well. I mean, we could hear you loud and clear. Two very important topics: rethinking healthcare, and I am part of the steering committee of UHC 2030 that you co-chair, Gabby, and we are always trying to bring to that committee the notion that health is more than healthcare. It's also local service provision around healthcare. And I think that's a very important new notion in this year of pandemic that we have behind us, and that will be part of our transformation in the future. And the other very important thing is, how do you make cities more inclusive and equal? Well, by bringing more women into decision-making. I fully agree with you. We need to change the numbers, but not only the numbers. Allow me now to go to Pilar. Pilar Díaz. Pilar, yo sé que tú tenías otra cosa, que has llegado un poco tarde. Te has perdido el video en el que sales explicándonos lo importante, los papeles tan importantes que han jugado las mujeres en pandemia. Hemos estado haciendo un poco de revisión, Pilar, de a ver qué decíamos hace un año, qué decimos ahora. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú como lideresa, como alcaldesa, con la población ya cansada? Ya nos pesa esta pandemia, con todos los retos y el miedo de que las situaciones para las mujeres sean incluso peor. A ver, yo sé que tú eres muy optimista, optimista realista. Cuéntanos, ¿en dónde estás ahora, Pilar? Bueno, primero de todo, estoy encantadísima de poder compartir este espacio tan importante para todas y aprovecho para dar las buenas tardes. Buenas tardes, alcaldesas, representantes de gobiernos locales y regionales, organismos internacionales, sociedad civil. Querida Emilia, los vídeos ahora, pues como los jóvenes, se pueden consumir offline y vamos, me voy a hacer con ese vídeo cuanto antes mejor, pero no porque aparezca, sino porque todas las compañeras tienen muchísimo que aportar. Y deciros que estoy muy honrada, también contentísima de tener la oportunidad de compartir, aunque sea virtualmente, este espacio común con todas vosotras. Y quiero reiterar también el compromiso de la institución que represento, no solamente como Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugas, sino también como diputada de Relaciones Internacionales y de Presidencia de la Diputación de Barcelona. Nosotras no podemos desfallecer, ni siquiera en pandemia. Además, nosotras estamos trabajando constantemente en pandemia y no pandemia por una sociedad inclusiva, porque no existe futuro sin las mujeres.
no somos ni más ni menos que un poquito más de la mitad de la humanidad. Y por tanto, es importante que podamos construir juntos, hombres y mujeres, la sociedad y el futuro que queremos entre todos y entre todas. Y nosotras, como decía, no podemos desfallecer, debemos estar siempre con la sonrisa permanente, porque en momentos tan difíciles como los de ahora, tenemos que salir y decirle a la ciudadanía pues que hay esperanza, que hay que trabajar, que es duro y que va a ser duro, no vamos a engañar a nadie, pero que tenemos que continuar entre todos y todas saliendo de algo que solamente tiene una posibilidad de ver la luz al final del túnel si sumamos. Pero nosotras precisamente estamos aquí, todas nosotras, para colaborar, para mejorar el servicio que damos a la ciudadanía y para dar respuestas y para dar soluciones. Yo creo que pasa también en la vida misma, ¿eh? a nivel doméstico, pero también a nivel ciudadano, cívico, político, tenemos que estar, bueno, pues estirando de nuestros equipos y estirando pues de las entidades, de los colectivos, de toda esa comunidad que nos observa y que espera también respuestas y soluciones. Y creo que debemos aprovechar la crisis para transformarla en aprendizaje y para materializar en cambios concretos que contribuyen de manera muy efectiva a hacer frente a los problemas y a las carencias de nuestras sociedades. Incluso las crisis son oportunidades. Ahora estamos tratando este tema, pero pensad en la digitalización. Ha sido una grandísima oportunidad para que muchas personas que pensaban que esto iba a ser imposible se hayan digitalizado, y algunas, aunque sean la gente más mayor, pues ha sido capaz de seguir por su pantallita de teléfono, poder tener conversaciones con sus hijos, con sus nietos, y cuando se les estaba vetado precisamente esa relación social, esa relación familiar, porque para su salud y por vulnerabilidad era lo mejor. Ahora, más que nunca, pienso que nuestras comunidades nos necesitan, y nos necesitan muy en forma. Ante los retos que a día de hoy afectan a nuestra ciudadanía, a los colectivos sociales, a nuestras instituciones, nos vemos interpeladas directamente. No podemos mirar para otro lado, es más, creo que nunca lo hemos hecho, ni podemos esperar a que todo se recupere y que vuelva a ser más o menos como antes, porque es que creo que no queremos que vuelva a ser como antes. Queremos volver a la normalidad de las relaciones sociales y humanas, pero hay cosas que queríamos cambiar y que a lo mejor esta crisis es una gran oportunidad para acelerar ese cambio. Después de un año de pandemia se han acuñado nuevos términos como el She Session o el Her Session para dar nombre al gran impacto económico, evidentemente negativo, que la crisis ha generado y ha tenido en todos nosotros, pero especialmente también en las mujeres. No solo porque las mujeres sean la mano de obra principal en algunos de los sectores que más afectados se han visto por los cierres, como los servicios relacionados pues, con el ocio, con el turismo, con la restauración, el comercio minorista, sino porque ellas también han estado al pie del cañón, han estado en las primeras trincheras. El personal de limpieza y desinfección tan necesario, el personal sanitario que también está muy feminizado, etcétera, etcétera. Y en muchos casos, aun cuando las mujeres no han perdido el trabajo, también se ha visto obligadas a pedir reducción de la jornada laboral para hacer frente al cuidado y necesidades de la familia. ¿Quién no ha tenido, empezando por mí misma, unos padres muy mayores que estaban en un centro de día, que se ha cerrado ese centro de día, que aún continúa cerrado ese centro de día después de un año? Y entonces, además de todas las responsabilidades políticas, pues sí, también tenemos que trabajar esas responsabilidades que tenemos como hijas y como personas cuidadoras de aquellas personas que amamos. La desconexión del mercado laboral, la falta de oportunidades de promoción, el incremento de cargas domésticas y familiares, todo esto no nos augura un buen presagio para las mujeres del mundo. Y a consecuencia de todo esto, a veces vemos tambalear nuestra seguridad económica, aumentando la diferencia respecto al poder adquisitivo de los hombres aún más. Nosotros el otro día, el 8 de marzo, que celebrábamos aquí en nuestro municipio y recordábamos cuánto tenemos que continuar trabajando para erradicar las desigualdades, veíamos cómo esa brecha salarial continúa exactamente igual que la hace un año, hace dos, hace tres, hace diez, hace 20. Y claro, nos gustaría ver un pequeño movimiento cada año. Decir, bueno, pues estábamos en el 25, ahora estamos en el 24, en el 23 y ahora ya hemos pasado al 19. Pero no, la brecha salarial continúa siendo la misma y nosotros cada 8 de marzo desgallitándonos. Pues no permitiremos que esto pase, no vamos a permitir que esto pase. Y por ello apelo a aprovechar la oportunidad para poner fin a este modelo. Reconstruyamos nuestras comunidades con mentalidad femenina, fomentando que las mujeres se integren a otros perfiles de trabajo. Que seguro que entre nosotras hay muchos más ingenieras de telecomunicación, me niego a pensar que soy la única porque es que además no lo soy. Debemos reavivar también
el debate del reparto y el reconocimiento de las tareas del hogar. Queremos que, a medida que nosotros hemos ido saliendo también a la vida pública, pues ellos vayan compartiendo un poquito más también de las tareas domésticas y de esa vida privada. Y bueno, y en ese sentido, no me quiero alargar mucho más, me gustaría explicaros proyectos que además tenemos, como por ejemplo desde el ámbito de las relaciones internacionales de la Diputación, que estamos intentando construir modelo con proyectos de cooperación al desarrollo, con un proyecto como se llama Equalmed, que impulsamos junto con el Instituto Marroquí para el Desarrollo Local. No solamente nos interesan nuestras comunidades, nos interesan las comunidades que están un poquito más allá, y debemos trabajar para apoderar a todas las mujeres del planeta. Y esta iniciativa pues tiene como objetivo precisamente eso, contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas locales y en particular promover la participación política de las mujeres en la esfera local de acuerdo con las agendas globales. Bueno, me gustaría explicaros muchísimas más cosas, pero también hay otras ponentes, hay otras mujeres, tengo muchas ganas de escucharla y como siempre a ti, Emilia, por la fuerza que nos transmites. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa. Efectivamente, muy importante las visiones que nos traes desde tu municipio, de Esplugues, pero también esa visión internacional que desarrolláis en el marco de la provincia, ¿no? De la Diputación de Barcelona, ese ámbito de gobierno intermedio, porque los lazos entre lo internacional y lo nacional son muy cortitos ahora, ¿verdad? Los lazos entre lo local y lo global pues son muy, muy estrechos. Estamos todos muy unidos y esta pandemia también nos lo ha demostrado. Puntos muy importantes y espero daros una oportunidad para algunos puntos al final, cuando hayáis hablado todas ya. Muchísimas gracias, de verdad, Pilar. No solo por ahora, por estar siempre con nosotros ahí, dándonos ideas e inspirando los mensajes que transmitimos. Pues ahora, I will now go to Alison. Alison Ebison, a councillor of Aberdeenshire and president of the Convention of Scottish Local Authorities. Welcome, Alison. Some thoughts on this need to work towards more inclusive communities and the role that women leadership can play. Welcome. Thank you, Amelia. Thank you for your welcome. It's good to be here. And yes, we need to work together for more inclusive communities right across the globe. Thank you. I'm Councillor Alison Ebison, and I'm president of COSLA, the Local Government Association in Scotland. It's a pleasure to be here. May I begin by extending gratitude and solidarity to all of you, to all women in our local communities and local governments who are showing leadership and supporting others during such a challenging year. The participation of women in politics from across our diverse communities is key to democratic representation and to social inclusion. We've heard today already from many speakers how the pandemic has hit women particularly hard, with evidence that women traditionally taking on caring roles at home are being disproportionately disadvantaged. We've seen that having to balance work with care at home as well. From the outset of my COSLA presidency, I set out my strong commitment to promote equality in local government, encouraging diverse representation among locally elected members. And we just see now how important that is in this time of pandemic. The difference made with women at the decision-making table is undeniable. And I'm determined that we play our part to ensure that our local authorities reflect the communities they serve. Work to increase diversity of elected members takes on new impetus as underrepresented voices must be heard in the long-term recovery journey post-COVID. Whilst COVID responses and actions for recovery remain priorities, we continue to move through local and national election cycles. It continues to be the case that women are underrepresented in Scotland as well. Amongst Scotland's councillors, only 29% of all councillors are women, compared to 51% of the population being female. A first action I took in response was to convene an Achieving Gender Equality in Local Politics conference, bringing together women in public life and in position to help remove the barriers to participation. We've got to work together to remove those participation barriers.
This resulted in an elected member's barriers to elected office group, which provides leadership on equality and on diversity through identifying and influencing changes in policy and practice. A major achievement has been the family leave policy for elected members. With this guidance, we hope to ensure that councillors being a councillor can be open to anyone who has a family or who wants to start a family. As we create our new normal, I've also been calling publicly on female elected members to reach out that hand of support to others thinking of standing, so to promote diversity in elected office through selection processes and beyond. I've asked women, could you stand for elected office? Could you support another woman to stand? Let's all take on that role. Local administrations need to be as representative as possible, enhanced by the lived experience of their elected members. COSLA is committed to working with our international colleagues to this endeavour and for a more equal future. And I call on all the women here who are already elected members to take on that role and maybe mentor people to come after us, to come and join us and be part of what we're doing here together. Thank you. Well, thank you very much, Alison. I have heard from many women that came before me in this quest that supporting each other was very important and that these type of meetings are important because of what we say and what we learn, but also because they are meetings and we are coming together. So thank you for bringing this women supporting women angle, which is extremely important. And I am now very proud to say, I think UCLG is fostering a generation of feminist municipal movement that includes men that support women, and that they don't only talk about it, but they actually act on it. I think that's a very important task that we have ahead. So thank you very much for bringing this and for the work that you are doing, very important work. And now allow me to go to Gisela. Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito. Alcaldesa, hace mucho que no nos vemos. Pero es un gusto, bueno, hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no nos abrazamos, pero nos vemos por la pantalla. Es un gusto tenerla con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo nos ves evolucionando? ¿Cómo ves este tema? Yo sé que la inclusión para ti es muy, muy importante, ¿no? Y que realmente por eso estás también en la política. Comparte con nosotras, ¿qué son los siguientes pasos que debemos dar? Gracias, Emilia, a CGLU, por invitarnos a ser parte de este proceso con mujeres tan luchadoras y tan importantes desde la vida local. Creo que es importantísimo destacar cómo hemos llegado las mujeres a ser parte de estos procesos donde habíamos sido relegadas históricamente, así que celebro como mías esas luchas y esos reconocimientos que tienen las mujeres que nos han acompañado durante esta mañana y esta jornada. Y qué decir del gusto de conocerte, Emilia. Nos vimos justamente hace un año antes de entrar a este proceso tan cruel como la pandemia, y reconocer cómo CGLU ha sido parte fundamental para hacer estos análisis, no solo de las cifras escalofriantes generadas por la pandemia, sino también la situación de las mujeres. Quiero empezar solidarizándome con aquellas hermanas, compañeras que ya no están, que perdieron la lucha no solo contra el COVID-19, sino también frente a la violencia intrafamiliar. Eso nos desgarra el corazón, pero también nos genera una serie de compromisos. Lamentablemente, la situación de vulnerabilidad de las mujeres, no porque seamos vulnerables, sino porque el sistema se ha encargado de vulnerabilizarnos y violentar nuestros derechos, se ha evidenciado de una manera cruda, cruel, sobre todo en esta pandemia. Por eso es importante, y hemos venido cargadas de invitaciones a fortalecernos, a generar estas redes, a generar periodicidad, encuentros, para que estas luchas no sean de una, sino que seamos de forma colectiva. En algún momento nos encontramos y decíamos que no podemos fortalecer el distanciamiento social, sino más bien el distanciamiento físico para cuidarnos de la crisis. Y eso coincido totalmente. Solo juntas, juntos y juntes vamos a poder salir adelante de esto. O
combatiendo la desigualdad, las brechas de desigualdad, combatiendo y erradicando las violencias y desterrando las discriminaciones. Cuando me pregunto sobre estos ambientes, estos ámbitos políticos de prestar atención para los próximos años y cuáles son nuestros retos y desafíos a seguir, podemos decir que tengo una invitación grande a todos y todas a quienes nos escuchan, es a despolarizar el feminismo. No existe un solo feminismo, existen varios feminismos, de las mujeres afroecuatorianas, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres de los sectores populares, feminismos de los sectores de las mujeres indígenas, entre otros. Esta posibilidad de despolarizar nos va a permitir generar este feminismo como herramienta de lucha y transformar el sistema, abrir y visibilizar las legitimar las luchas diversas, llevar a los feminismos y darle esta reivindicación de derechos a las mujeres invisibilizadas, a las olvidadas y a las históricamente excluidas, cuyas vidas no han marcado la historia. Con ello quiero señalar que siendo, y voy a tener que poner de ejemplo, lamentablemente, con esto quiero señalar que el papel de las mujeres en la vida política no ha sido solo ignorado y subestimado. Siendo la vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito con aproximadamente 3 millones de habitantes, la situación no ha cambiado. Nos siguen generando nuestra cotidianidad, micromachismos, microracismos, naturalización de la violencia simbólica, naturalización de la violencia política, y no lo hablo desde la revictimización, sino que si eso sucede con mujeres políticamente expuestas, ¿cómo estará esta situación tan dura para nuestras hermanas en los territorios? Aquellas historias invisibilizadas que no me cansaré de ponerlas en la palestra y que sean símbolo para análisis, pero también para buscar soluciones estructurales. Esta participación, como decía, que no ha estado alejada del techo de cristal. Ese techo de cristal que necesitamos nuevamente fortalecer, juntarnos para romperlo, para que estos golpes que demos desde cada una de nuestras trincheras sean tan fuertes que logremos romperlos de una sola vez. Ya en los ámbitos políticos es necesario tomar atención en construir ciudades, pero no cualquier ciudad, ciudades y territorios de derechos, pero no con derechos nada más en enunciados, sino más bien desde la materialización, la reparación y la restitución de los mismos. Rechazar de manera frontal y con cada uno de nuestras fuerzas a esa nueva normalidad que nos quieren volver a traer, donde el machismo, el racismo y el patriarcado naturalizaban las violencias con la complicidad de los medios de comunicación. Necesitamos volver a tejer estas redes mucho más fuertes, juntarnos y fortalecernos en estos intercambios de experiencias que son fundamentales y el apoyo desde un enfoque de sororidad política y militante. Avanzar y no quedarnos en memorias producidas de nuestros encuentros. Estas declaraciones, estas agendas que estamos generando también vayan acompañados de momentos de operativizar. Sobre qué implicaría la ciudad, situar los cuidados en el centro del desarrollo de nuestras políticas, no podemos evidenciar, y en Quito y en el Ecuador, sobre todo en estos duros momentos donde existe un proceso de regresión de derechos frente a un Estado neoliberal, parto reconociendo que nuestras ciudades y nuestros territorios siguen siendo masculinizadas, excluyentes y discriminan, pero siguen segregando social y espacialmente. Por lo tanto, no están pensadas en satisfacer los cuidados, siguen siendo vistos como un apoyo más de las mujeres, entre comillas, como si esa fuera únicamente nuestra obligación. Se configura, la configuración urbana no es neutra, su planificación y el diseño han priorizado determinadas actividades, mientras que otras se marginan y se espera que se resuelvan por sí solas. No existe una verdadera voluntad política por parte de la mayoría de los gobernantes para que esta situación cambie, y eso así lo planteaba Blanca Valdivia. ¿Qué implicaría situar los cuidados en el centro de las políticas públicas? Una nueva producción de significados, imaginarios reconstruidos, valores que visibilicen las ciudades cuidadoras y su rol fundamental asumiendo este rol social del Estado. Una oportunidad de reescribir esta historia que normaliza, que naturaliza esta diversidad, estas diferencias y estos modelos que deben ser, no son homogéneos, son heterogéneos, y esa es la riqueza de esta América Latina en la cual nosotros vivimos, de este mundo. Es una gran oportunidad para generar una verdadera revolución urbana, como lo plantea Harvey, donde en el cambio de las ciudades ata el cambio de unas sociedades. Ya lo decía Claudia, ya lo decían las compañeras, las mujeres somos el motor, somos el detonante del cambio.
Esto es fundamental que nunca nos olvidemos, porque para cambiar las ciudades tenemos que cambiar la vida de las mujeres. Ir a construir y que nuestras políticas públicas, pero también esa recomposición del tejido social vaya a reconstruir ciudades del bienestar, ciudades del buen vivir. Ya nosotros en Ecuador lo tenemos desde el 2008, pero construir ciudades de derechos, ciudades centradas en la diversidad, caminando hacia la concreción de derechos, comprendiendo la diversidad. Hace falta muchísimo camino por recorrer. Tenemos el marco normativo, pero creemos y estamos esperanzados. Tienes medio segundo. Perfecto. Nuevos retos, fortalecer el sistema de protección de derechos. Políticas públicas con enfoque de género. No podemos restituir la economía sostenible sin igualdad. Combatir la flexibilidad laboral, el generar el acceso a suelo y viviendas para las mujeres, sistema de acceso a la justicia, espacios públicos, movilidad segura, acceso a la salud integral, entre otros. Estamos cargadas de retos y desafíos. Emilia y compañeras, quisiéramos poder hacer esto un compromiso de vida, una invitación constante a construir la red de mujeres por el buen vivir, el derecho a la ciudad, de ciudades cuidadoras y los cuidados. La invitación queda planteada porque no estoy dispuesta a seguir aceptando lo que no puedo cambiar. Estamos dispuestas a luchar por lo que no debemos aceptar. Muchísimas gracias. Gisela, nosotros contamos contigo y además ya tenemos los instrumentos. Tenemos un consejo político sobre derecho a la ciudad en el que hay que trabajar. Tienes la red de mujeres de CGLU que está centrada a partir de ahora en cuidados. O sea, démosle forma. Aquí lo tenemos. Ahora solamente tenemos que ponernos a trabajar. Y quiero decirte también una cosa. Es muy importante acompañar esto no solo de proyectos, sino de presupuestos en general. Y desde hace poco, CGLU tiene un marco de presupuesto en donde hay un porcentaje que se dedica a las actividades de igualdad de género, de empoderamiento de la mujer. Nos ha costado mucho, ¿eh? Nos ha costado mucho. O sea, que seguirnos apoyando. Pero los instrumentos están ahí. Vámonos ahora, nos quedamos en el continente, nos vamos a La Paz con Andrea Cornejo Vargas. Qué gusto tenerte con nosotros, de verdad, Andrea. Gracias, Emilia. Un saludo a todas y a todos desde La Paz, Bolivia. Qué placer, la verdad, y qué honor compartir con todos ustedes y con todas ustedes. Este espacio es un honor para mí, es la primera vez que participo. Yo vengo acá pues a plantearles, ¿no?, y hablar sobre el tema de inclusión, pero sobre todo de inclusión desde lo vivencial y en la vida política de las personas con discapacidad y el empoderamiento de la mujer con discapacidad. Hemos hablado mucho del tema de inclusión, un tema mucho más general, ¿no? Y en este caso a mí me toca hablar como persona con discapacidad y como tomadora de decisiones también, porque actualmente estoy presidiendo el Consejo Municipal de La Paz. Creo que es muy importante la posición que podemos tomar las mujeres con discapacidad en estos espacios de poder, ¿no? Para comentarles un poco en el tema vivencial, yo tengo una discapacidad física, físico-motriz, no camino, caminé hasta los 9 años, tengo una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Esta enfermedad debilita las neuromotoras y entonces me convertí a partir de los 16 años en usuaria de silla de ruedas. Y a los 16 años empecé a descubrir una La Paz, una ciudad de La Paz muy accidentada, una ciudad bastante llena de no muy poco amigable, ¿no? Entonces creo que es importante cuando uno descubre como activista de los derechos de las personas con discapacidad, cuando descubres el lugar en el que vives no está adaptado a ti, sino tú tienes que adaptarte a él, es que decido dar un salto, y un salto muy importante al mundo de la política, ¿no? Y creo que eso es muy importante para animar a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres con discapacidad, a que puedan dar
dar este salto al mundo de la política, porque cuando eres activista puedes, puedes proponer y puedes incluso reclamar, ¿no?, desde tu posición de mujer con discapacidad, pero cuando necesitas un escenario político, en el caso mío, desde el espacio municipalista, pues das este salto para poder todo este activismo llevarlo a la realidad, ¿no?, y poder hacer realidad todo aquello que ves que está mal. Y es muy importante, sobre todo en el tema municipal. ¿Por qué? Porque los municipios son los que están mucho más cerca de los ciudadanos, son los que día a día le resuelven los problemas a los ciudadanos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? El animar a las mujeres con discapacidad a meterse a la política, porque creo que el tema de ser electa una autoridad de en un cargo de tomadora de decisiones es muy importante. Y sobre todo las mujeres con discapacidad. En La Paz, obviamente vivimos, como les comentaba, en una ciudad que es bastante accidentada, una ciudad poco accesible, poco inclusiva, una ciudad que cuando sales a la puerta de tu casa todo el tiempo te dice no, 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 no. Y nosotros lo que hemos intentado trabajar durante estos 5 años, casi 6 años, desde el Consejo Municipal de La Paz y desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es decirle sí a la población con discapacidad, decirle sí a las mujeres con discapacidad, ¿no? Creando una cadena de accesibilidad muy importante, porque creemos que sin accesibilidad no existe la inclusión, ¿no? Eso es algo muy, muy importante para nosotros. Además, empoderando a las mujeres, porque también nos hemos dado cuenta que los grupos, asociaciones, confederaciones de personas con discapacidad están lideradas por mujeres con discapacidad. Y ese es un punto muy importante a tomar en cuenta para animar nuevamente a las mujeres a que puedan, para que puedan postularse a cargos, estos cargos de tomadores de decisiones, donde puedes como vivencia, desde lo que tú vives, ¿no?, desde tu experiencia, plantear la problemática que tienes. Y eso es muy importante, porque qué mejor que una mujer con discapacidad para decirle a las autoridades qué es lo que está mal, qué es lo que está mal y cuál es el camino a tomar, ¿no? Creo que eso es realmente algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando en todo esto, no solamente el eliminar las barreras arquitectónicas o constructivas, sino eliminar las barreras que son las más difíciles, las actitudinales, ¿no? El que la población pueda cambiar esa mirada hacia la persona con discapacidad, hacia la mujer con discapacidad, eso es algo que nos ha costado bastante, ¿no? Porque el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas puede ser mucho más fácil, porque estamos hablando de cemento, de obras, de construcción, pero el cambiar el chip de la sociedad y de las propias autoridades, ¿no? Eso es algo mucho más complicado, pero que nos ha costado y lo estamos haciendo y lo hemos logrado durante estos 5 años en la gestión municipal. Como les decía, es muy, muy, muy importante el cambiar el tema de cómo se ve a la persona con discapacidad. Porque creo que se sigue viendo a la persona con discapacidad como una población altamente vulnerable, ¿no? Y creo que una población que necesita de muchísima ayuda, pero hay que cambiar ese chip. No es una población a la que hay que prestarle atención, efectivamente, pero lo que sí hay que hacer es prestarle esta atención empoderando a la población con discapacidad, dejando de ver la discapacidad como algo malo, sino como una característica, ¿no? Porque yo soy una persona con discapacidad, pero ante todo soy Andrea Cornejo, soy una mujer que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Actualmente soy una mujer que está cumpliendo un rol de tomadora de decisiones desde el Consejo Municipal de La Paz, donde hemos invertido nuestro tiempo, esfuerzo y todo, y en realidad nuestra vida en algo y en esto que se ha convertido en una misión de vida de transformar esta ciudad, de transformar La Paz. ¿Para qué? ¿Para que
todas aquellas niñas y todos aquellos niños que van a venir, porque no vamos a ser las únicas personas con discapacidad que estamos ahora, sino pero todos aquellos niños y niñas que van a venir se sientan en una ciudad que los acoge, que se sientan en una ciudad que les dice bienvenidos, ¿no? Y creo que es muy importante el empoderamiento también de las niñas, ¿no? Porque hemos hablado mucho de empoderamiento acá y el empoderamiento de las niñas con discapacidad. ¿Para qué? Para que nadie quede atrás. Y creo que eso es muy importante. Se ha dado un paso muy importante dentro de la ciudad de La Paz, que es el poner el tema de discapacidad dentro de los dentro del municipio de La Paz, con leyes municipales en favor de la población con discapacidad. Pero creo que, como decían todos ustedes, es momento de que las mujeres tomemos estos espacios. Y sobre todo, me animo a decir y me animo a decirles a las mujeres que las mujeres con discapacidad es momento de que nosotros tomemos las riendas de nuestros municipios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que tendrías a muchas mujeres apoyándote hoy aquí. Qué pocas de nosotros somos votantes en La Paz, pero te vamos a acompañar en ese camino. Unos mensajes muy importantes, sobre todo cuando hace referencia a la cuestión de actitudes y de mentalidades. Cuesta cambiarlas. Dentro de CGLU, por primera vez, estamos poniendo este tema de accesibilidad en el corazón de nuestra organización. Hoy, por ejemplo, les doy un ejemplo. Nuestra reunión está siendo escrita a la vez que hablamos para que todo el mundo la pueda acceder. Nos cuesta convencer de por qué eso es necesario. Ese gasto adicional es necesario, hay que dar los pasos y creo que es algo muy, muy importante. Tenemos que acompañar esto de acción, pero también de concienciación. Y esa es una labor muy importante que has hecho hoy con nosotras y que esperamos que sigas acompañando en nuestra comunidad de prácticas, de verdad. Y felicitaciones a La Paz por los avances que estáis logrando en este sentido. Pues ahora, I'm going now back to Europe. To the mayor of Sopot in Poland. I am very happy that you are with us, Magdalena. Thank you for your patience, for being with us throughout the meeting. It's a true pleasure to have you with us. Thank you. The floor is yours. Thank you, everyone. It's a great pleasure to be with you this evening. I would like to say briefly why we need women as a leader, because I think that it's very important in our time. I can say that in Poland, in our country, now we have two crises. One, of course, pandemic, which is known for everybody. But the second one is political crisis. We have authoritarian government who implement very ultra-Catholic patriarchal ideology with very limited role of women. And this government cancel systematically democratic institutions. And we as a local government, we are still independent, but we are very hard situation because in majority of cities, we are against the government. So our projects, our money are very limited from the government side. So it's not easy to make a project in, for example, diversity or gender. But regarding these two factors, these two crises, I think that the most important things for us as a politician leaders all levels, it will be to protect, save, and develop the human rights. And talking about human rights, I think about the rights of each person. Children, they suffer a lot because of the closing the school and others' activities. Young people with hard mental crisis, you know, in all country, it's a big problem. Old people,
closed for their safety at home, hospital, but without family and dying in solitude. And women, of course, very touched by the pandemic and domestic violence. And I'm afraid that the situation in Poland, the second political crisis, it will be not only in my country, because as history shows, you know, after all crises, authoritarianism, populism were much stronger. And some countries made the steps back, for example, in the women's rights or gender and other politics. So what we have to do together, especially we women, I think that we have to build day by day the real community with trust and good communication. And I think that we as the women are better in this area than men. So it's a big challenge for us, for women. And I think that we have to change the goals of policy. It's not longer, it's not a power have to be the aim of politicians. It's exactly care about each person. And I think that if we will put care, not power, at the center of our policy development, we will be much open to our citizens, because we will try and we will have to answer for their needs, problems and hope. And it will be real inclusive policy. So I think that it's a time of women. It's a hard time for women, but it's time for us to do something together. And I can ask you only for support the Polish women in battle with our government and in battle for human rights. Thank you very much. And be happy, because I think that it's not obvious in this time. Thank you very much, Mayor. You know, you are very brave in the way that you are addressing the topic heads on. It is brave to admit that we live in times where there are authoritarian powers that are coming back. It is brave to ask for help, and it is brave to ask to be happy at the same time, at a moment where things are so difficult. So thank you for this call. And I can assure you, I think UCLG and UCLG women will be behind you. So please don't leave us, stand with us, and let us be very concrete about the things that we can do. I know our European section, CEMR, also very much identifies with these messages. And let me go now to the last speaker, but not the least. Joana Núñez, Prefecta de Santo Domingo de Táchilas, representante de Congope. Seguro que lo he leído mal, prefecta. Pero igualmente le doy de verdad la bienvenida. Gracias por la paciencia y por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy contenta de ser parte realmente de esta ponencia internacional, rodeada de mujeres maravillosas, lideresas en cada uno de sus sectores. Gracias a CGLU. Decirle que cuenta con nosotros desde ya para trabajar en los diferentes proyectos, que nos encaminemos siempre por el bienestar de las mujeres, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Y gracias también a los caballeros que nos acompañan en esta tarde maravillosa, realmente a las Naciones Unidas, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es un gusto. Soy Joana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas y vicepresidenta de CONGOPE, el consorcio de todas las prefecturas de nuestro hermoso Ecuador. Les envío un saludo fraterno desde el corazón del Ecuador, que es Santo Domingo, y realmente decirles que cientos de mujeres no desmayamos en esta lucha persistente para erradicar aquellas acciones realmente que nos desvalorizan.
Y en la actualidad hemos visto que la sociedad no necesita cada vez más, pero nos necesita más unidas y libres para de esta forma estar predispuestas a cambiar el rumbo de la historia. Mujeres como Nela Martínez, Matilde Hidalgo, Manuela Sáenz, Dolores Caguango y muchas compatriotas más son quienes nos dejaron un legado. Son mujeres de nuestro Ecuador. Quiero agradecer a ellas por ese activismo, por esa lucha que permitió que hoy nosotros obtengamos un espacio en el cual nos correspondía en la vida pública y así poder liderar innumerables desafíos, como el que se me ha encargado hoy de ser la prefecta de Santo Domingo de los Áchilas y vicepresidenta del CONGOPE, el Consorcio de los Gobiernos Provinciales. Desde mi experiencia podría manifestarles que los obstáculos que me ha tocado superar han sido innumerables, han sido realmente agobiantes. He vivido violencia política a lo largo de mi carrera en la vida pública, recibiendo comentarios ofensivos, recibiendo comentarios desvalorizando el trabajo que podemos hacer nosotras las mujeres, porque cuando gané, habían comentarios, por ejemplo, que decían que quien iba a trabajar en la prefectura era mi esposo y no yo como prefecta, es decir, dudaban de mi capacidad realmente solo por ser mujer. Sin embargo, ser prefecta es un cargo que he recibido con toda la responsabilidad que amerita. Represento a más de 500,000 de habitantes de hombres y mujeres y lo hago pues realmente con una perspectiva de igualdad. Desde mi lugar de trabajo he logrado encaminar cambios importantes mediante determinadas acciones que hemos tomado para promover el tema de la equidad en el interior de nuestra institución primero, porque no podemos pretender cambiar los territorios si no empezamos a cambiar desde nuestra casa, desde nuestra institución. Y es así que actualmente como gobierno provincial estamos desarrollando un proceso de certificación con una entidad libre de violencia a las mujeres. Desde el marco comunitario hemos visto esta gran necesidad de generar igualdad territorial y es así que podría decirles que vamos a tener, estoy 100% segura, una institución segura libre de violencia contra las mujeres, porque hemos formado un comité interno con nuestros funcionarios por la equidad, conformada con delegadas de cada una de las direcciones. Y créanme que nos ha ido muy bien, estamos con un 90% de calificación a través de la coordinación de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Trabajamos institucionalmente haciendo capacitaciones y foros para nuestras mujeres del sector rural. Vamos a tener un encuentro este fin de mes por el mes de marzo con nuestras viceprefectas y prefectas del país en nuestra provincia de Santo Domingo de los Áchilas y de esta manera vamos a intercambiar experiencias como en el actual momento lo estamos haciendo junto a ustedes. Y luego finalmente sacar un resumen de todo ello y fortalecer en los proyectos que nos planteemos. Para de esta manera decirles que tenemos también trabajos en nuestra empresa pública, sociales, donde desarrollamos programas, proyectos que tengan como objetivo garantizar las estrategias de participación equitativa. Buscamos involucrar a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar a nuestras actividades para de esta forma que ellas mejoren su condición de vida emocional, su condición de vida socioeconómica, por medio del fomento y el emprendimiento. A su vez, les ayudamos a comercializar sus productos con un video promocional de cada emprendimiento que ellas realicen, utilizando las nuevas tecnologías que ahora tenemos. Sin embargo, es necesario concluir que la violencia en la vida pública se ha naturalizado, lamentablemente, de manera implícita y silenciosa, desequilibrando enormemente una sociedad que lucha con la igualdad en otros espacios de vida cotidiana. Es así que para romper esos patrones culturales debemos reeducarnos, reeducar a la sociedad. El sistema educativo debe redefinirse e incorporar temas como la erradicación de la violencia desde la educación inicial.
Es muchísimo lamentable escuchar cuando uno visita el territorio diferentes historias de mujeres. Sin embargo, nosotros trabajamos con la comunidad de manera permanente. Hemos fortalecido el proyecto de mujeres con una oficina técnica jurídica para hacerle el seguimiento a cada uno de los procesos de violencia que llegan a nuestras instalaciones, que los conocemos visitando el territorio. Y es así que estamos articulando una ordenanza junto a la Secretaría Técnica de Derechos Humanos en nuestra institución. Estamos trabajando en un borrador de convenio marco para trabajar sobre temas de violencia que se mapean las organizaciones de mujeres para de esta vez invitarlas a la construcción de una política pública desde la sociedad civil. Realmente les he dado un pequeño resumen del trabajo que hacemos aquí en nuestra institución y déjenme decir que me siento muy contenta de estar participando junto a ustedes. La propuesta que como Santo Domingo de los Áchilas, como Congope de todas nuestras prefecturas sería en el tema de violencia en general, es un tema muy naturalizado en la sociedad latinoamericana. Uh-huh. Así nos criaron en este entorno, crecimos en este entorno y en el año 2016 el Consejo de Protección de Derechos de Santo Domingo desarrolló un estudio con mujeres jóvenes a quienes le preguntaron lo siguiente. Vamos terminando, ¿eh, prefecta? Okay, perfecto. ¿Está usted consciente que el maltrato físico está presente en los matrimonios? Imagínese, el 92% de esas encuestas señaló que sí, y seguidamente les preguntaron si pensaban en el matrimonio como una opción de vida, y el 90% contestó que sí. En ese sentido, podemos aseverar que la violencia está naturalizada y para romper estos patrones culturales debemos reeducar a la sociedad, pero no lo podemos hacer sola, sino unificándonos como en este momento lo estamos haciendo de manera internacional. Es así que el sistema educativo, vuelvo a insistir, debe redefinirse e incorporar temas como la erradicación de violencia y el autocontrol. Somos sociedades educadas para reaccionar ante las situaciones, no para saber responder a las situaciones de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Es que me da mucha pena, lo estoy haciendo fatal porque vamos con retraso, pero es que no puedo yo cortaros porque todo lo que decís es muy, muy importante y ahora voy a ser todavía peor, sabiendo que estamos con retraso, pero es que teneros aquí juntas a todas, esto es una riqueza tan importante para nosotros, de verdad, porque lo que decís hoy es lo que va a marcar nuestro camino en los próximos meses. Entonces quiero aprovechar y necesito que me deis, pero si no me sois rápidas, cortamos, ¿eh? Quiero que me deis la última frase de reflexión. Voy a empezar con Pilar porque la veo en pantalla, pero sé que después tenemos a Gaby Cuevas que todavía sigue por aquí. Pilar, comienzas tú, esa frase que quieres que nos llevemos. Pues qué difícil, ¿eh? Una frase resumir, pero quizá que la pospandemia tiene que suponer esa ciudad inclusiva donde pongamos en el centro de todas nuestras decisiones y en el centro de todo aquello que nos inspira, pues la vida, ¿no? Y con la vida significa los cuidados hacia las personas, y todo aquello que ha sido invisible durante tantos años. Por tanto, es ciudades inclusivas, por favor, donde pongamos en el centro de nuestras decisiones a la vida, esa vida que tenemos que celebrar, pero ya, porque son 4 días, hemos vivido 3 y nos queda el 4. Ciudades que cuidan. Muchísimas gracias, de verdad, Pilar. Gaby. Muchas gracias, Emilia. Gracias a todas. Primero, necesitamos acciones, necesitamos un plan, necesitamos legislar. 2.5 mil millones de niñas y mujeres hoy son discriminadas por las leyes de su país. Tenemos que cambiarlas. Necesitamos presupuestos con visión de género. Necesitamos educación para la igualdad. Necesitamos acabar con la violencia contra las mujeres y niñas. Y esto implica capacitación a cuerpos de seguridad y a los poderes judiciales. Necesitamos gobiernos locales que construyan verdaderas comunidades incluyentes.
desarrollar infraestructura que permita el desarrollo profesional de las mujeres, escuelas de tiempo completo, por ejemplo. Necesitamos trabajar en la inclusión financiera de las mujeres. El verdadero ¿Perdón? La última frase, que era una frase sola. Sí. Necesitamos mayor solidaridad entre las mujeres, pero también necesitamos incluir a los hombres en este cambio cultural. Si no hacemos los cambios institucionales y culturales, difícilmente vamos a poder lograr las metas que nos estamos planteando. Muchas gracias, Emilia. No, de verdad, muchísimas gracias a ti. El lunes tenemos esa sesión sobre el Foro de México a París, con la Ciudad de México, con la Ciudad de París, con ambos gobiernos, que van a tratar también el tema de que esto es un asunto de mujeres y de hombres, porque como sabéis, CGLU está coorganizando la sesión de gobiernos locales en el Foro Generación Igualdad. Un dato muy importante. El día 30 tenemos esa reunión en México. Acabo mi tour. Alison, last sentence from your side. Yeah, thank you. Change has never been more important for our women and girls. We need to bring more women to the table, but together we can achieve that. Let's go away in solidarity and work together. Thank you. Thank you so much, Gisela. Tengo un poco de dificultad con la señal, pero que estos espacios sigan fomentando esta juntarnos, reflexionar, porque juntos y juntas seremos más fuertes y a erradicar las vidas, sino del quehacer de la sociedad, porque necesitamos ser ese polo de transformación. Un abrazo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Me voy con Andrea. Gracias, Emilia. Quiero agradecer nuevamente a todas y todos. Mi última frase sería algo muy poderoso, ¿no? Si tu feminismo no representa a todas, entonces no es feminismo. Incluyamos a las mujeres con discapacidad en todos los espacios de feminismo. Cuando hablamos de feminismo, incluyamos a todas. Muchísimas gracias. Estamos no solo de acuerdo contigo, pero sino que vamos a hacer de esto nuestra bandera. Y en ese grupo voy a incluir al LGBTIQI, que nunca me acuerdo cómo se dice en castellano, pero todes están ahí metidas. Si no es de todes, no es feminismo. Johanna. Una frase, ¿eh? Ok, Emilia, muchas gracias. Bueno, yo considero que debemos poner a lo humano en el centro de todo. Trabajar por una educación que cambie nuestra cultura machista y la sororidad por encima de todo, amigas. Perfecto, muchas gracias. Magdalena, a last call. Okay, as I said, the base of real inclusive policy is to make care, not power, the engine of our activities, and together. Thank you so much. Care, not power. I don't know if Co-President Tembisile is still with us. Co-President, one sentence. I'm still here. Yes, you are my champion. Tell me, what do you take away? Well, I guess the only one sentence I can have is that women leadership is a new reality. Nothing else, and we must not accept less. A new reality that will not accept less. Lucy, you and I are supposed to do the wrap-up of this session. I don't dare. What do you think we can say, my friend? I think the only thing we have to say at this point, Emilia, is action, 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 and solidarity. Thank you so much. Thank you for being so generous, Lucy, as always. I would say, dear colleagues, it has been a pleasure for us at the World Secretariat to facilitate
this session. We have two more next week. I cannot think of a better way to start our weekend. We have learned a lot, and everything that we have heard today, I promise you, will be included in our recommendations for our Pact for the Future. We are taking good notes. We will contact you again if we need things that you need to clarify. And our Pact for the Future, with equality at the center, will inform our work plans from now on. A feminist municipal movement is becoming a reality with care at the center. ¿O no, Ana? ¿Cierto, no, Ana? Estamos bien, vamos bien. Veo a Ana Falú ahí, nuestra asesora de género. Amigas, thank you very much. It has been a true pleasure. Keep going, keep healthy, keep creative, be happy, like the mayor said.